Eso funciona. Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto de la Ingeniería de España. Tenemos hoy una jornada con un título muy sugerente, Polizones biológicos, agua de lastre, que organiza el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto. Y quiero agradecer naturalmente a José Esteban la organización de esta jornada como presidente del comité. Quiero agradecer también la presencia de las ilustres ponentes que nos acompañan también esta tarde para tratar este asunto que está, bueno, pues quizá no sé, a lo mejor no es muy conocido entre el público en general, pero y no sé si los especialistas también, pero desde luego es una cuestión que empieza a preocupar pues a las autoridades y a los especialistas. El Comité siempre de Asuntos Marítimos nos trae cuestiones del máximo interés. Este es un comité también muy activo del Instituto. Saben ustedes que los comités técnicos pues constituyen la columna vertebral de esta casa. Es donde se debate, se analiza, se discute sobre los asuntos que preocupan en definitiva a la sociedad, porque es el objetivo principal del Instituto de Ingeniería, pues poner a disposición y a la ingeniería de la sociedad para mejorar su calidad de vida. Y desde ese punto de vista, pues el papel que desempeñan los comités técnicos es realmente importante. En este momento hay más de 300 ingenieros que voluntariamente participan en estos comités y esto constituye, pues voy a decir, una fuerza de conocimiento importante. Así que les agradezco de nuevo su presencia a todos ustedes aquí y especialmente a los ponentes que nos van a ilustrar con su intervención. Y le paso la palabra a don José Esteban para que nos explique el contenido y desarrollo de la jornada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo voy a tomar la palabra, pero muy poco tiempo, porque realmente el que se ha ha lidiado el organizar esta jornada es Rafael Gutiérrez Fraile, que va a ser el que va a hacer la introducción técnica de la jornada y va a presentar a los ponentes. Lo único que quiero decir es que en el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos pues hacemos o intentamos hacer todo lo posible para organizar jornadas y llevar adelante un blog en la página del comité dentro de la web del instituto, tratando de hablar de temas o asuntos que puedan resultar de interés técnico, pero también de interés actual. Cuando digo actual, no lo digo en traducción directa al inglés, sino bueno, lo que ahora mismo puede ser interesante para mucha gente, aunque no sea estrictamente técnico, pero que tenga que ver con el mar. La idea de la creación de este comité hace más o menos 3 años, me parece, que fue hace 3 años, fue precisamente el que España no ha estado nunca, bueno, yo siempre he dicho que ha estado de espaldas al mar, o casi, y yo creo que lo más que se puede decir es que ha estado de perfil. Las veces que ha estado más a son de mar en toda su historia, sobre todo en la historia reciente. Entonces, digamos que la actividad del comité tiene que ver, por un lado, y hemos hecho cosas que han tenido que ver con la construcción naval, temas que han tenido que ver y jornadas con el tráfico marítimo, otros que han tenido que ver y se han hecho en cooperación con otros comités, como por ejemplo, pues un comité que hubo sobre la impresión 3D y el tráfico de contenedores, una serie de jornadas que se han hecho en cooperación con otros comités que también creemos que es importante para el Instituto que se lleven adelante iniciativas transversales. No voy a dejar la palabra sin hacer propaganda del blog del comité. Entráis en la página web del Instituto, a comités, y comités, el de asuntos marítimos, que es que aparece segundo en la lista, si no me equivoco. Y el blog tiene cerca de 30 entradas ya, algunas. Quiero recordar que la primera entrada que hubo en el blog se estrenó hace como, me parece que 2 o 3 navidades, cuando hubo un enorme
revuelo, llamémoslo mediático, sobre un tren que iba a traer de China juguetes. Y entonces, en los nuevos camellos, como se tituló en la primera entrada en el blog, y donde se hablaba de la diferencia que había, entre otras cosas, para el medio ambiente, para el coste y para el tiempo, de traer juguetes en tren desde cerca de Shanghái hasta Madrid, con los problemas del ancho de vía, de la contaminación, de carbón, de no sé quién. Y esa fue la primera vez que el comité entró en el, inauguró su propio blog. Luego ha habido de todo. Quiero decir que la última que ha habido, que ha sido de hace una semana o poco más o menos, entra en un tema que ahora está completamente de moda, que es el tema de la descarbonización del transporte marítimo. Yo os invito a que entréis en el blog, que lo leáis y que participéis. Y nada más, cedo la palabra a Rafael Gutiérrez Fraile, que es un estupendo ingeniero naval, es un amigo además, hemos compartido muchas cosas durante mucho tiempo, tanto en España como en Europa, y yo le cedo la palabra para que él introduzca la jornada y presente a los ponentes, que son de primera magnitud para un tema, como ha dicho el presidente, del que casi nadie habla. Aquí se habló una época cuando los cangrejos americanos de río se comieron a los españoles, no sé qué, cuando la gente compraba tortuguitas pequeñas para los niños, y luego si estas tortuguitas de California se convertían en tortugones que acababan con todo. Bueno, pues esto de alguna manera es una especie de preámbulo de lo que seguramente vamos a hablar. Así que, Rafael. Perdona, perdón que se me ha olvidado saludar también a los que nos están siguiendo a través del canal del instituto, en que no están en presencia física, pero nos están también acompañando. Sí, por supuesto que podéis luego recuperar toda la jornada en la web, en la parte de YouTube de la web del instituto, y la podéis recuperar entera. Y nada más, Rafael, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ya José Esteban y nuestro presidente lo han dicho todo. El tema del agua de lastre, la actualidad viene de que el mes de septiembre ha entrado en vigor el Convenio Internacional sobre Gestión del Agua de Lastre desde buques. Entonces, es un tema que se ha venido arrastrando, que ya os contarán los ponentes, pero es una legislación internacional que ha entrado en vigor a partir de septiembre de este año. Por lo tanto, en este momento están dándose los primeros pasos para la puesta en firme en vigor del tema. Y, por tanto, es un tema de actualidad. No es un tema muy conocido, no es un tema del que se hable mucho, pero vamos a ver hoy en día, nos van a explicar los ponentes, que tiene un impacto potencialmente enorme en términos de dinero, en términos del número de barcos afectados y en términos de consecuencias. Por lo tanto, yo creo que es un tema que excede en mucho a la reputación que tiene y el conocimiento que se tiene de él. Así que os agradecemos mucho que hayáis venido a escuchar sobre él. A ver, el primer ponente es Antonio Salamanca, que es doctor ingeniero naval. Ha trabajado durante varias décadas en astilleros españoles hasta el año 91 y luego, después de un paso breve por la industria auxiliar, se hizo profesor en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña y ha trabajado ahí otro par de décadas hasta su jubilación justo al terminar el curso pasado, ¿no? Entonces, Antonio es además miembro del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Navales y dentro del grupo es uno de nuestros expertos en agua de lastre. Por lo tanto, es un hombre que ha estado trabajando el tema del agua de lastre durante mucho tiempo y es uno de los autores del libro que hay publicado en la web del Colegio de Ingenieros Navales sobre el tema del agua de lastre. Si tenéis interés, bueno, pues se puede uno bajar en PDF el libro y está ahí disponible con una cantidad de material enorme sobre el tema. Entonces, yo sin más le voy a dar entrada a Antonio para que nos cuente la parte previa, digamos, de por qué hace falta un convenio de agua de lastre, por qué hace falta gestionar el agua de lastre, cuál es el problema, ¿no? Adelante, Antonio. A ver, ¿cómo se llama tu presentación? Porque no, pero ¿cómo se llama tu presentación? Vale. Estaba aquí. A ver.
A ver, esto con este nombre también. Amigo. Esta. Por eso es que me han puesto todas juntas y con el nombre. Esta es. Venga. Pues entonces, bueno, ya de aquí, espera. La ponemos así. ¿No? Espera. No. No, hay que ir, fin de la presentación. Espera, vamos a ir a la primera. La primera. Esta es, ¿no? Esa es la primera. Pon la presentación y listo. Listo. Venga, ¿cuál es la amenaza? Ahí está. En primer lugar, buenas tardes. Y lo primero que quería es agradecer tanto al Instituto como a Rafael que se haya acordado de mí en este tema que me he rejuvenecido pues 20 años. Nosotros empezamos a movernos sobre este tema, pues eso hará cerca de unos 20 años que empezó y bueno, que empezó a dar la cara en el problema y la magnitud que esto conllevaba. Por eso estábamos, y hace 20 años proponíamos esta misma diapositiva de que cuál es la principal o la mayor amenaza, especificando de que por mucho derrame que estaba más de moda en aquella época o que tenían más problemas, se puede estar con fase de dinero a base de horas de trabajo y tal, pues el derrame al final termina quitándose relativamente fácil. Es cuestión de económico, de dinero. Pero un problema mucho más grave es el del cambio que hagamos en el hábitat o en la zona de la cadena, en un sitio o en otro, con el transporte de seres vivos que estamos realizando tremendamente. Entonces, no es la mayor amenaza un derrame que con un poco de, o con un poco o con un mucho dinero, pero es fácil, se soluciona. Pero los temas de cambio de animales, de cambio de flora, de cambio de tanto de fauna, pues no son, y los daños, como vamos a poder comprobar, y como ya en todos estos este tiempo atrás, pues todo lo que ha estado ya produciendo y que ya queda a nivel histórico. Entonces, el estar cambiando una especie invasora, al poner algo que va totalmente en contra de esa zona que no tenga ningún problema en su zona, pero cuando lo cambiamos y lo ponemos en otra zona distinta, pues lógicamente esa zona pues queda distorsionada por ese elemento que hemos entrado, que ha entrado a intervenir en él, ¿no? Yo digo aquí estamos comentando. Y es una de las cosas que sí os recomiendo un poco. Por ejemplo, cuando vayáis a Lord Boston, pues que era como se estaban usando y que no había ningún problema porque el lastre era a base de piedras, a base de tal, por lo cual no estábamos haciendo un transporte de elementos ni patógenos. Y hasta finales del siglo XIX, que fue cuando empezó, los barcos en grandes cantidades a tener que estar usando el lastre, como todos sabéis, pues evidentemente es el agua y con ello nos está dando el problema de transportar con ello las distintas especies. Estamos transportando del orden de varios millones de toneladas de agua de lastre, quizás más que centenas de millones de toneladas de agua que estamos moviendo de un lado para otro a base de llevarla de unas zonas totalmente, con unos hábitats totalmente distintos y haciendo del transporte de ello. Con eso tenemos ahora mismo detectado más de unas 7.000 especies distintas que hemos cambiado de sitio. O sea, que, no es, que se han estado variando y en esto que estamos llevándolo de un lado para otro. El sistema es clásico, estamos tomando... cuando tomamos el agua de lastre, pues con él van la serie de animalitos. Esos animalitos los transportamos a climas totalmente distintos, a ambientes totalmente distintos, y ahí, al echar el agua de lastre, pues evidentemente van todo el tema
de los distintos animales o de los distintos elementos que vayamos y echamos en esa zona en donde estamos tirando el lastre. Y después el otro viaje va en carga. Pero lógicamente para todos los petroleros, bull carrier y todo esto, su principal o viaje de vuelta es siempre con lastre y por lo tanto estamos moviendo toneladas, como hemos comentado, millones de toneladas de agua de un lado para otro con evidentemente sus inquilinos o sus polizones, como es el título que le estamos poniendo, los polizones a bordo. Evidentemente esos no pagan flete ninguno, esos van gratis. Por lo tanto, van de polizones, ¿no? En el año 2000 aproximadamente, el IMO, intentando concienciar un poco el ambiente, pues sacó este tema de los 10 más temibles, de los 10 cambios que estábamos realizando en los distintos sitios, en las distintas zonas, que ahora miraremos más detenidamente, pero esto fue un poco de divulgación y estoy hablando de, ya lo había sacado el IMO a nivel de poder concienciar el ánimo a todo el mundo, pues estoy hablando de antes de dormir, no estoy hablando de hace dos días, sino ya en el dormir, pues estábamos viendo todos estos problemas, ya estaban definidos y totalmente, y desgraciadamente bastante estudiados por los daños que había realizado, ¿no? Entonces, para mí, uno de los más importantes en aquella época, que ya fue en el 1991, fue el cólera que trasladó, que hay bastantes diferentes cepas de cólera, pero una que vino de Bangladesh y se pudo a la zona del Perú y produjo del orden de unas 10.000 muertes esa epidemia que produjo en Perú, lógicamente, y eso fue en el año 1991. Cosa que no estamos hablando de este mes. Otra de las temas importantes que nos estaba dando hasta la pulga espinosa, pues esta, que viene del Mar Negro y del Mar Caspio, que en el Mar Báltico pues se ha puesto y estaba las redes, dejaban servible las redes, y con lo cual produjo unos gastos y unos quebranto económico en las pesquerías de la zona del Mar Báltico bastante importantes. Entonces, estamos hablando de estas fechas. Otro animal o otro bicho importante que de los que estaba marcando es el mejillón cebra. Como os podéis dar cuenta, estamos hablando de una serie de que estaban viniendo, o esta viene de el Mar Negro. La otra que estábamos viendo, la pulga, venía también del Mar Negro. En el Mar Negro estaban bien y después veremos otro animal que al meterlo en el Mar Negro produjo un desastre en las pesquerías. O sea, en el Mar Negro no había ningún problema con su hábitat normal. Animales que han salido del Mar Negro han destrozado otras zonas y, sin embargo, animal que te mete dentro del mar Negro y les destrozó todas las pesquerías del Mar Negro. O sea, claro, evidentemente es cuando cambias los elementos de un lugar a otro. El mejillón cebra, que requería y requiere un estudio, porque desgraciadamente lo tuvimos que padecer después nosotros, posteriormente, pero ya en los años esos 90 produjo en Estados Unidos más de 1.000 millones de dólares de pérdidas por el atasco de diferentes presas y diferentes esclusas, antes de que nos empezara ya digo que después lo comentaremos, puesto que este nos ha dado a nosotros. Pero otro es el abeto este marino, que es de Asia septentrional, y que lo que va, que a dónde se ha ido, pues se ha ido rápidamente pues a las costas de Australia, o sea, se ha desplazado dentro de lo que es por el tráfico y tal, pues se ha desplazado, pero se ha desplazado del mismo océano, nada más que de la parte del norte a la parte sur, a la parte meridional de Australia, Nueva Zelanda y la costa occidental de Norteamérica, con lo cual está produciendo, destrozando pues toda la parte de algas y la vida natural de algas que había en esa zona.
Este era el caso que estoy poniendo, el tenóforo americano, y este viene de América, y se metió en el Mar Negro, produciendo un destrozo en todas las en todas las zonas pesqueras del Mar Negro en el 1990. Entonces, es un animal que entró en el Mar Negro que nos estaba produciendo, ya digo, por ejemplo, uno que nos ha dañado bastante, como el mejillón cebra y tal, pero sin embargo, otro que le entró les destrozó a ellos su pesquería, que estaba funcionando perfectamente, ¿no? Después tenemos este, pues el gavio redondo, que también es del Mar del Negro y se metió también en la zona del Báltico y en la zona esta de Norteamérica, ¿no? El problema, por ejemplo, este del teneforo este americano es que además es hermafrodita, con lo cual la reproducción que tiene es tremenda, destrozó el Mar Negro, ¿no? Este otro, sin embargo, ocurre lo contrario, es del Mar Negro y se nos ha metido en el Báltico y en Norteamérica, que es el gobio este redondo, que tiene una capacidad de reproducción tremenda y, por lo tanto, destroza el nuevo hábitat en donde se ha metido. Después otro animal, y este es nuestro, pero evidentemente cuando lo hemos metido en otra zona, como es el cangrejo verde europeo. El cangrejo verde europeo estaba en la zona nuestra, en la zona europea, y no tenía, en principio estaba dentro de la cadena sin ningún problema, pero al introducirlo en Australia y en la parte de Estados Unidos y Japón, es mucho más resistente y dominante y va invadiendo, quitando las zonas de los cangrejos de la zona y destrozando el hábitat, ¿no? Otro de los problemas que tenemos, por ejemplo, esta estrella, la estrella del Mar del Pacífico, ¿qué es lo que ocurre? Esta es, además de que se reproduce con mucha frecuencia y ha pasado solamente de la parte norte del Pacífico a la zona sur, a la zona de Australia y tal. Pero, ¿qué es lo que es un gran depredador del marisco? Con lo cual, destroza los bancos de marisco, destroza y nos está quitando, o sea, nos está... No, nunca mejor dicho, nos está quitando la posibilidad de comer nosotros el marisco, pues lo come él, la estrella de mar. Con lo cual, está compitiendo con nosotros, pero a niveles de obtener el alimento y el marisco y quitando riqueza. Lógicamente, pues se la está comiendo ella, ¿no? Bueno, otro de los que nos está dando bastante la lata, pues son las diferentes algas tóxicas. Algas tóxicas que son tanto las que producen las mareas rojas, las pardas, las mareas verdes, etcétera. Eso es debido a las toxinas que estas algas lanzan, que evidentemente, pues más o menos en su zona están más o menos inmunizados y no hay ningún problema, los cambias de sitio y esas toxinas a la otra zona de animales que no están inmunizados contra esas toxinas, pues lógicamente fallecen casi prácticamente todos, y si no hay que estar como lo típico y lo famoso cuando uno va a tomar unos mejillones o va a tomar una rama, va a tomar tal, no, hay que pasarlo por la depuradora porque está la marea roja, está la marea tal, o sea, hay que quitar esas toxinas porque si no, evidentemente, podrían llegar a ser perjudiciales para la salud, ¿no? Y por último, de los que terminamos ya estos 10 que en el año 2000 comentaba y explicaba el IMO intentando divulgar el problema, pues el cangrejo chino, que evidentemente, como su nombre indica, es de China, viene de Asia, y se vino para la zona de Europa Occidental y la parte de Norteamérica, la parte del Atlántico, la parte occidental, y es un gran depredador que, evidentemente, pues destroza todo el hábitat de la zona. Aquí estoy marcando, no vamos a hablar de las 7.000 y pico especies que habría para poder estar hablando, pero lo que sí es, pues un poco las que más daño van dando. Y si os quería recordar un poco, es que todas ellas, sobre todo en el nombre común, están indicando el origen, de dónde está. La almeja, la navaja americana, el mejillón japonés, el tal, o sea, el nombre común de ellas va indicando el origen, evidentemente foráneo,
dónde se la han encontrado o a dónde viene y, evidentemente, a dónde va destrozando, ¿no? Porque, ya os digo, el nombre, evidentemente, ya el científico en latín ya más menos llamativo, pero el común sí que te va indicando eso. El mejillón japonés, pues lógicamente viene de las costas de Japón. ¿Y en dónde se ha trasladado? Pues a Nueva Zelanda. O sea, evidentemente van cambiándose, metiendo, cambiando de el ámbito. Bueno, ahora lo que no quería es desaprovechar un poco viendo los problemas que tenemos o que hemos tenido y que tenemos nosotros. Hemos tenido un grave problema con el mejillón cebra. El mejillón cebra remontó el río Ebro hasta Zaragoza y destrozó parte y hubo que estar reparando la zona de los desagües porque en los niveles de presas y represas se había metido el mejillón cebra hasta arriba. El tema también para poder ir con los yates o los pequeños botes para poderlos llevar de un pantano a otro, pues exigían en ese momento, lógicamente, para poder comernos el problema a niveles de desinfectarlos y tal, poder echarles a los cascos para evitar el problema de que siguiera proliferando y el poder retener un poco el mejillón cebra. Mejillón cebra, y en Galicia era casi el problema de que se metieran las rías para cambiar o para comerse el mejillón típico de las distintas bateas. Vamos, que entraran algunas rías y que se impusiera el mejillón cebra, que evidentemente no está tan bueno como el mejillón clásico. Otra que hemos y tenemos que aguantar de momento también es la culerpa taxifonia, que el problema de estas culerpas es el que he comentado antes. Las de zonas tórridas están lanzando y danzan toxinas que al cambiar a la zona de templada no lanzan esas toxinas que sean tóxicas para los animales herbívoros. Entonces, si tú la cambias en la zona tórrida, los herbívoros ya están inmunizados, entonces no les pasa nada, no tienen ningún problema. Si tú las cambias de sitio y te están dando las toxinas en las zonas templadas, estos animales herbívoros no son capaces de aguantar, no están inmunizados contra estas toxinas y, evidentemente, el herbívoro desaparece, el herbívoro muere. Entonces, si muere el herbívoro, pues el que le hace de carnada, pues también desaparece, con lo cual, digamos, nos hace un hueco bastante grande a toda la zona. Máxime que como no hay herbívoros que la quite, pues lógicamente son bosques y selvas de culerpa que se van ampliando y tomando cada vez más el lecho del mar porque no tiene nadie que se la vaya a ella destruyendo. El herbívoro desaparece, el herbívoro no es capaz de comérsela, por lo tanto, es una culerpa que va avanzando y, sin embargo, digamos, la de aguas templadas, la que da alimento a los herbívoros de los peces de aguas templadas, pues esa cada vez va a estar desapareciendo más. Y, por último, lo que no es la medusa esta ropilema, que todos los que veraneamos en el sudeste del país, pues nos tenemos que estar aguantando la cantidad de medusas que están entrando tremendamente, unas cantidades inmensas, que evidentemente pues nos está perjudicando tanto a la pesca como a podernos bañar tranquilamente. Esta es del origen de la zona del Mar Rojo y evidentemente le ha gustado mucho la temperatura de la parte esta del sudeste, y por lo visto ahí está creciendo y a sus anchas. No hay que olvidar que el mar Mediterráneo, según el Instituto de Marsella de Ciencias del Mar y tal, es uno de los más contaminados por especies marinas. No tenemos que olvidar de que con el estrecho, con el canal de Suez, y entonces pues, le estamos dando una entrada bastante franca por la zona de que está entrando todos estos, como la medusa del Mar Rojo, toda esta zona, y somos uno de los más contaminados y tienen determinado unas 450 especies en el Mediterráneo. Pues uno de los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, está en Galicia,
pues este bichito pequeño, que aquí, bueno, que evidentemente no tiene ese tamaño, microscópico, pero es la martilla, esta cochillilla que nos ha fastidiado, y aquí estamos poniendo el tema de las toneladas que se estaban recogiendo de haber hecho en una cofradía, como es Redondela, y ha pasado de 2012, en el 2012 a 2016, la bajada espectacular que ha habido de poder recoger el berberecho, que es el Celestoidorma. Edule, que es, digamos, el berberecho. El edule es precisamente, además, el berberecho más apetecido desde el punto de vista económico, porque es el más grande. Entonces, digamos, es el que tiene más valor. Y pues también le debe, es la que más le gusta a este parásito, que se introduce en el tubo, no en el aparato digestivo, en el tubo digestivo de los berberechos y los mata, vamos, la deja sin alimentarse. Es un problema actual bastante importante, y tanto hay varios proyectos de biólogos del Centro de Investigaciones Marítimas, tanto de la Junta como el Instituto Patológico y Tecnológico para el Control del Medio Ambiente, que están trabajando para a ver cómo solucionan o queda un poco paliado el problema de los, porque evidentemente si sigue de este ritmo nos quedamos sin berberechos, o sea, habrá que de alguna manera intentar proteger. No, este me queda muy poquito. Entonces, lo único que voy es un poquito viendo, y debido a todo esto, la primera vez que se tomó alguna medida fue en el 73, incluso con el problema de las bacterias y enfermedades epidémicas, como he estado hablando antes del cólera, el tema de empezó a sonar y a tomar conciencia en el 92 con la conferencia de medio ambiente famosa de Río Janeiro, y a niveles de todo esto, el OMI en el 93, a nivel de la asamblea, empezó a preocuparse por el asunto. Y en el 97, lo que es el Comité de Protección de Medio Ambiente ya tomó directrices para el control de agua y la gestión de agua, generando en el 2004 pues el convenio, que supongo que más adelante pues lo comentaréis mucho más a qué es lo que tenemos que padecer y cumplir. Pero eso, ya estamos ya en el 2004, nada más. O sea, que no es hace ya bastante tiempo que se aprobó en febrero en Londres el tema del convenio de agua de lastre. Espero que, evidentemente, esto es tan importante como el Marpolo o más, y confío que la juventud y la gente y la generación siguiente pues piense lo mismo con todo este problema que he contado de los polizones, el mismo problema que cuando íbamos a bañar, no tomar baño de mar, que nuestra generación sí se acuerda de quitarse el chapapote con un poco de algodón porque te habías llenado, y sin embargo se lo cuentas a alguien más joven y dice, ¿qué dices? Pues yo espero que la siguiente generación, pues cuando digamos, mira, es que había aquí unos animales que los trasladábamos y en fin nos destrozaban y tal, ¿qué tal se está contando? Espero que pase lo mismo que pasó con el Marpolo. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio por Luis, ¿quieres pasar tu sitio también? Muchas gracias Antonio por esta presentación, que ha sido muy, muy informativa y muy preocupante, claro. Yo lo que más me ha preocupado es el final, ¿no? Que es que desde el año 93 que se empieza a plantear el tema en la OMI hasta el 2004, son 11 años para aprobar una legislación, y luego desde el 2004 al 2017, 13 años para que entre en vigor. Por tanto, hablamos de 24 años, para un tiempo de reacción de 24 años, lo cual, pues, sencillamente es... no es la única cosa en el medio ambiente en el cual tiene plazos de este estilo, pero vamos, es bastante preocupante. Bueno, nuestro siguiente ponente va a tomar el hilo donde lo ha dejado Antonio, que es en el convenio, y es Iciar Martín, que es licenciada en Marina Civil y en Derecho, y que ha ejercido como marino mercante
en buques petroleros, gaseros y de carga general, hasta que entró en la administración. Ha trabajado en la Dirección General de Marina Mercante hasta de 2004 a 2010 en temas relacionados con la contaminación marina y posteriormente se ha incorporado al Ministerio de Medio Ambiente como coordinadora del área y de área y desde febrero de este año es subdirectora general de Protección del Mar. Por tanto, un experto en este tema. Y nos va a hablar precisamente del convenio. Así que adelante, Isia. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos, José Esteban, por la invitación, por permitirme estar aquí esta tarde, a Felipe Martínez por meterme en el lío y es un placer de verdad estar aquí y poder ver caras a las que hace mucho que no veo, a Pilar, a Alfredo y bueno, y a Araiz también y conoceros a los demás. Vamos allá. ¿Te presentaré? Sí. A ver cuál es. Ahora, la busco yo, no te preocupes, Rafael. Sí, sí, no hay problema. Bueno. Voy a intentar... voy a intentar reconocer mi presentación lo primero, que creo que es esta. Y vamos allá. Voy a intentar recuperar un poquito el tiempo, que vamos un poco ya fuera de tiempo, y explicaros un poco cuál es la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Pero medio ambiente, cuál es la perspectiva del Ministerio y lo que estamos avanzando en estos últimos años en relación con el agua de lastre. Bueno, lo primero es centraros el tiro y deciros que qué hace el Ministerio de Medio Ambiente en medio marino, qué responsabilidades tenemos. Después vamos a hablar un poco de lo que son las especies alóctonas y luego de estrategias marinas. Vamos a ver. ¿Por qué es importante el mar para el Ministerio de Medio Ambiente? Pues básicamente porque tenemos algunas competencias que son netamente estatales y son la pesca en aguas exteriores, la biodiversidad marina, excepto en aquellos casos de continuidad ecológica, es decir, en aquellos espacios marítimo-terrestres que necesiten de esa continuidad para poder ser protegidos como bloque, pero si no es así, toda la biodiversidad marina es estatal, la competencia de protección, los proyectos que están sometidos a evaluación de impacto ambiental, las actividades humanas que se desarrollan en medio marino, también le toca al Ministerio evaluarlas, y lo que son las estrategias marinas de las que os hablaré un poquito ahora, y los convenios internacionales también es competencia del Ministerio. Nos vamos bastante de la mano con las comunidades autónomas, porque la comunidad autónoma tiene competencia de pesca también en las aguas interiores, de acuicultura donde sea, dentro y fuera, es decir, aguas interiores y exteriores, la acuicultura es siempre una competencia autonómica. Aquellos espacios protegidos que os comentaba que son marítimo-terrestres con continuidad ecológica también son comunidades autónomas y la Directiva Marco del Agua en aguas costeras y de transición. La de transición es la milla a partir de la línea de base recta. Pues en esas aguas costeras y de transición es también competencia autonómica. Lo que es la componente de la Directiva Marco del Agua. Bueno. ¿Qué responsabilidades tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente y en concreto en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que es Costas de toda la Vida? Pues tenemos una ley que es la principal, que es la Ley 41-2010 de Protección del Medio Marino y otra ley más, que es la 42-2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que son las que nos marcan las competencias del Ministerio en esta materia. Básicamente estrategias marinas, los informes de impacto ambiental, tener cuidado de que todas las actividades humanas se desarrollen de acuerdo a estos principios, la biodiversidad marina, como os comentaba, la contaminación marina accidental, cuando hay un evento que esperemos que no pase, pues del estilo del Prestige, cuando llega la contaminación a tierra, esa parte a nivel estatal de respuesta nos toca en el Ministerio. Lo último que nos ha llovido es la ordenación del espacio marítimo, que es una nueva directiva, queda para otra jornada probablemente si os apetece. Bueno, por centrarnos ya e introducir cuál es la problemática de las especies alóctonas marinas, como nos comentaba hace un momento el profesor, pues estas especies son sinónimo de aliens, exóticas o alóctonas, son especies no indígenas, aquellas especies, subespecies o taxones introducidas fuera de su rango de distribución natural, pasado o presente, y también más allá de su área de dispersión potencial natural. De lo que se trata es de que siempre de especies que han llegado a esa zona desde otra donde a su vez no eran especies no indígenas. Bueno, esto que veis aquí es para
lo veréis diminuto, porque ya tiene pinta pequeña aquí, pero son las distintas vías y vectores de dispersión primaria y secundaria. Lo que os quiero comentar con esta diapositiva tan larga es que no son solamente los barcos los que pueden introducir especies alóctonas, especies invasoras. Están los barcos, por supuesto, son la vía de entrada principal, las estructuras flotantes, como las plataformas, por ejemplo, flotantes que se mueven también como un buque. Pero los canales artificiales, las pesquerías, la acuicultura, la acuariofilia, o sea, hay mucha entrada de invasoras desde las tortuguitas que comentábamos al principio de los Galápagos, estos chiquitines que son tan monos para regalar a los niños y que acaban, bueno, pues llegando al medio marino y afectando. Pues la acuariofilia, las actividades recreativas directamente, transporte de equipamiento usado en actividades náuticas, tú vas a bucear al Mar Rojo y te traes puesto en el material que llevas. Bueno, hay escapes de organismos marinos no nativos utilizados para experimentación, controles biológicos, alteraciones de flujo natural del agua y otras maneras de entrar, pero desde luego la de los barcos es la principal. Esto es el gráfico que veíamos antes, el agua de lastre es uno de los vectores de introducción, como comentábamos, uno de los principales vectores de introducción de alóctonas, y está claro que la tasa de supervivencia es baja. No todas las especies alóctonas que llegan se establecen, pero el incremento de velocidad de los barcos y las mejores condiciones en los puertos puede incrementarla. Al final, es cierto que estamos, a nivel global, estamos sufriendo un calentamiento claro, llegan especies donde no llegaban antes, tenemos presencia de especies que eran más tipo tropical en aguas más templadas, y eso está haciendo que cosas que, porque la reflexión normalmente con el agua de lastre es, pero si llevamos haciendo esto toda la vida, ¿no? ¿Para qué ahora vamos a meternos en este lío cuando los barcos llevan moviendo agua de un lado para todo lo que tenga que haber entrado habrá entrado? Bueno, pues las condiciones ambientales están cambiando y están cambiando a un ritmo tan vertiginoso que realmente algunas especies que en un momento dado antes entraban y no tenían una supervivencia pues más allá de horas o días, pues pueden en un momento dado llegar a establecerse. Entonces, realmente las reglas de juego están cambiando y hay que tomárselo en serio. Bueno, los impactos de las alóctonas son impactos ambientales, pérdida de biodiversidad, impactos en la salud y en el bienestar humano. No se trata ya solo de que desaparezca biodiversidad, pero hay especies que son pues tóxicas o que transmiten enfermedades, que disminuyen las oportunidades para recreación, impactos económicos claros, algunos los ha mencionado el profesor antes, impactos culturales, pues eso. Al final tenemos recursos que acaban quedándose atrás, recursos de la zona, por estas entradas. Bueno, los impactos biológicos de las especies alóctonas se pueden clasificar a distintos niveles. Hay un impacto genético, puede producirse una hibridación y una adición de organismos modificados genéticamente, es probablemente uno de los más peligrosos. Pueden aparecer estas nuevas especies que eliminen a otras por predación o por competencia. Pueden suponer cambios en la estructura de las comunidades, emergencia de nuevas funciones, alteración de redes tróficas y de los ecosistemas en general. Y puede haber incluso organismos alóctonos estructurantes que causen cambios en la microtopografía del hábitat y alteraciones del biotopo, es decir, que cambien directamente lo que es el sustrato del medio marino. Aquí os voy a hablar un poco de lo que son las estrategias marinas, que es el instrumento que puso en marcha la Ley 41/2010 de protección del medio marino, que buscan, persiguen, lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino. Este ciclo que veis aquí, este círculo que veis, que os puede sonar si conocéis la Directiva Marco del Agua, la Directiva Marco de Estrategia Marina, que es esta, es más o menos lo mismo, es lograr mantener el buen estado ambiental. Todos los planes hidrológicos que os sonarán mucho, pues esto es en marino un equivalente a la Directiva Marco del Agua, si bien bastante más compleja porque el medio marino así lo requiere. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estos tres primeros, son cinco fases en realidad, que se repiten cada seis años. ¿Dónde estamos, como os comentaba? Pues en 2012 se cerraron las tres primeras fases, que es una evaluación inicial de qué es lo que tenemos en el medio marino, cómo está, definir qué es buen estado ambiental, porque lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestro objetivo para ver cómo llegamos a él y marcar esos objetivos ambientales. Toda esa primera fase se cerró en el 2012, se publicaron los objetivos ambientales por acuerdo del Consejo de Ministros y pasamos a la siguiente fase, que es la cuarta, que se terminó en 2014. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final del 2012 cuando cierras ese primer ciclo de saber cómo está el medio marino? Pues lo primero que vemos son los gaps, donde nos falta información.
Entonces, para cubrir esos huecos de información, se diseñan unos programas de seguimiento para saber exactamente cómo está el medio marino y ver qué medidas podemos adoptar, que al final es el corazón de las estrategias marinas, son las medidas. Hasta que no terminas el ciclo y tienes medidas puestas en marcha, pues no tienes nada, ¿no? Pues este diseño de programa de medidas se hizo en 2015, se terminó en el 2016 con la evaluación ambiental estratégica y ahora publicaremos el decreto de estrategias marinas, esperemos que a primeros del año que viene. Y estamos empezando otra vez. Esto cada 6 años hay que dar una vuelta y con el nuevo conocimiento que tenemos ahora de poner en marcha los programas de seguimiento y los programas de medidas, pues damos otra vuelta. Se trata siempre de hacer iteraciones para al final lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino, que es el objetivo. Esto que veis aquí son las demarcaciones marinas, que son las cinco regiones en las que se han dividido las aguas de soberanía españolas para poder estudiarlas y buscar ese objetivo del buen estado ambiental lo mejor posible. Si las veis, obedece esta separación obedece a la distinta tipología de mares que tenemos. España es el país de la Unión Europea con una diferencia más tremenda en sus aguas marinas y, como veréis, pues tenemos Mediterráneo, Atlántico Norte, pero también el Atlántico de Canarias es totalmente diferente. Incluso en el estrecho es muy distinta la zona sudatlántica, la zona de Huelva, Cádiz, de Estrecho y Alborán, que es una zona con una riqueza biológica muy específica. Bueno, pues las tres primeras fases son estas que os comento: la evaluación inicial, describir lo que es el buen estado ambiental, que son 11 descriptores, que ahora os lo comentaré un poco, y establecer estos objetivos ambientales. Bueno, pues aquí tenéis los descriptores del buen estado ambiental, los 11. Si lo veis, el segundo es el de especies alóctonas, que son especies invasoras. Las especies alóctonas introducidas por la actividad humana se encuentran presentes en niveles que no afectan de forma adversa a los ecosistemas. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Es uno de los 11 descriptores del buen estado ambiental. Si consigues que esas especies alóctonas introducidas por la actividad humana estén en niveles que no afecten de forma adversa a los ecosistemas, pues habrás logrado el buen estado ambiental. Y eso es lo que tienes que ser capaz de evaluar y ser capaz de proponer las medidas adecuadas en caso necesario. Bueno, pues entrándonos ya en este descriptor, que es el descriptor 2 de los 11 de las estrategias marinas, los criterios que buscamos es abundancia y caracterización del estado de especies alóctonas y en general de las invasoras, porque una cosa es especie alóctona y otra cosa es especie invasora. Hay un matiz que es la capacidad de no estar presente de manera natural, pero además desplazar a otras presentes en la zona. Bueno, y el impacto ambiental de las especies invasoras. Entonces, una síntesis muy, muy rápida de cómo han ido los resultados de esta primera vuelta de estrategias marinas, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos tras la primera vuelta de estrategias marinas de cómo están estas 5 regiones marinas en las que se dividen nuestras aguas? Bueno, pues la noratlántica, que como visteis antes era la que cubre todo el Cantábrico, lo que se ha podido obtener de referencias bibliográficas son 1.085 citas puntuales con especie, año, localidad, que al final lo que se trata es de unas 402 especies, 177 criptogénicas y 225 alóctenas. Las criptogénicas son aquellas que no se puede definir a ciencia cierta, de una manera científica no las puede describir como alóctonas, no están presentes de una manera natural, pero no llegan a tener ese carácter invasor que suman las alóctonas, pero vamos, en cualquier caso tienes que seguirlas de cerca, ¿no? para ver cómo evolucionan. Pues como veis son casi todo algas, pero hay poliquetos, gasterópodos, fitoplancton, decápodos, escitias, bivalvos, hay prácticamente cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Cada vez tenemos más citas. Si veis esas curvas de la derecha del gráfico, pues según avanza la literatura, desde el 84 hasta el 2011, que se cerraron este análisis de datos, pues cada vez hay más citas. También es verdad que el conocimiento científico se amplía, no quiere decir necesariamente que haya más presencia, pero bueno, todo parece indicar que sí que hay una correlación, a lo mejor no tan directa, tan brutal como veis aquí, de que cada vez hay más invasoras, porque es cierto que el conocimiento científico también está más vivo ahora que hace unos años, pero bueno, está claro que la progresión sí se nota. Un poco por lo que os comentaba antes, porque el clima a nivel global está cambiando de una manera en la que la introducción de alóctonas empieza a ser mucho más problema ahora que antes, porque cada vez tenemos los mares más templados.
la Sudatlántica, que como habéis visto antes es la que cubre un poco Huelva, Cádiz y hasta el Estrecho. Bueno, pues aquí tenemos muchas menos, es un espacio más chiquitito, hay menos citas, pero bueno, un total de 82 especies definidas como no nativas y 24 de ellas probablemente han llegado por vías naturales y no son realmente alóctonas. La componente de alóctona es la introducción por el hombre, ¿de acuerdo? Que hayamos tenido algo que ver en esa introducción artificial de la especie. Bueno, en Canarias aquí, si lo veis, está mucho más repartida la tarta. Antes no está tan atomizada. Hay 257 cintas puntuales de un total de 60 especies alóctonas y sobre todo son algas y briozoos. En Alborán, que es muy, muy pequeñita la demarcación marina de Estrecho y Alborán, pero riquísima en biodiversidad, pues tenemos 46 especies alóctonas localizadas. Y en la Levantino Balear, que es la que cubre todo el Mediterráneo y Baleares, pues hay 94 especies citadas. Globales. Esto en resultados globales en el conjunto de las aguas españolas, pues tenemos 353 alóctonas registradas, de las cuales 66 han mostrado carácter invasor en otras áreas. ¿Cómo estamos haciendo ahora el muestreo en puertos españoles? Bueno, esto es un resumen un poco de cómo se ha hecho esta monitorización hasta ahora, cómo se han obtenido estos datos que os estoy comentando. De todas maneras, tenéis los dosieres de análisis de las estrategias de marinas de este primer ciclo disponibles en la web cuando queráis. Pero bueno, aquí tenéis los ejemplos de especies alóctonas citadas en puertos españoles. Pues hay desde algas, anfípodos, ascidias, bivalvos, nidarios, poliquetos, gasterópodos, peces. ¿Vale? Hay un poco, porque pensamos siempre a lo mejor que las especies invasoras en el agua del estrecho son microscópicas, son chiquitísimas, pero realmente, pues bueno, hay toda esta introducción que han llegado, pues lo más probable es que hayan llegado por medio marino, aunque no hay tampoco evidencia. Bueno, impactos de algunas de estas especies, por citarlos rapidito, pero vamos. Evidentemente los organismos incrustantes son prácticamente la primera que nos viene a la cabeza por aquello de los que tenéis componente naval, pues la afección tan directa que hay a cómo se desplazan los barcos, pero hay macroalgas estructurantes que cambian totalmente el medio vivo, dinoflagelados tóxicos, que son no los vemos, si no es con un microscopio, pero pueden ser tóxicos, organismos capaces de desencadenar cambios ecosistémicos, como esta Nemiopsis lady, que se come prácticamente todo lo que encuentra. Y entonces, como os comentaba, en el 2012 se cerró este primer ciclo de estrategias marinas, que es sacar los objetivos ambientales y ver cómo llegamos a cumplirlos. Los objetivos ambientales es proteger y preservar el medio marino, garantizar que las actividades y usos en medio marino son compatibles con la preservación de su biodiversidad, y prevenir y reducir los vertidos con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino y minimizar los impactos. Esto es un poco el objetivo ambiental que marcan las estrategias marinas. La cuarta fase, como os comentaba antes, son los programas de seguimiento, es saber qué tenemos. O sea, hay que cubrir esos huecos de información y analizar mejor qué es lo que tenemos en nuestras aguas para poder comprenderlo y poder ver qué medidas tomamos en un momento dado. Lo que necesitamos es poner en marcha estos programas de seguimiento para ver si el buen estado ambiental logramos alcanzarlo o no y si estamos cumpliendo los objetivos ambientales que se han marcado. Hay que tener en cuenta pues, todos los elementos que se han considerado en la evaluación inicial y buscar la mejor manera de lograr estos objetivos, siempre en coordinación con los convenios internacionales de los que somos parte. Entonces, al final, lo que buscamos es qué hace falta medir, qué periodicidad, qué parámetros, ver si ya se está midiendo, si no se está midiendo se diseña y de esta manera se pusieron en marcha en 2014, acabó este diseño de programas de seguimiento que vamos un poco tarde en su implementación y ahora os contaré. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que tenemos un inventario de programas de seguimiento de hasta 354. Es decir, hay 354 sistemas o proyectos o seguimientos que ya se realizan por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas o por instituciones científicas o incluso por el sector privado o ONGs que al final dan datos sobre cómo está el medio marino. Si veis, la parte de la Administración General del Estado es pequeñita en comparación con la información que procede de instituciones científicas, de centros tecnológicos, universidades o bueno, la propia de las comunidades autónomas. Lo que se ha diseñado son programas y subprogramas de seguimiento y en concreto el que nos interesa ahora mismo es el
el EAI, que es el acrónimo para especies alóctonas e invasoras, y se diseñaron 5 subprogramas dentro del programa de seguimiento para mejorar esos gaps de información que tenemos. Estos son los 5 programas de seguimiento que se han diseñado. Hay que detectar y cuantificar las especies alóctonas en las áreas marinas protegidas o sensibles. Hay que detectarlas en zonas de alto riesgo de introducción, como son los puertos o las plantas de acuicultura. Hay que hacer subprogramas específicos para seguirlas. Y bueno, data mining, que es conseguir toda esta información y gestionarla adecuadamente. Todo esto es lo que os estoy contando rapidísimo, pero tenéis toda la información en la web si queréis ver un poquito más. Y la quinta y última fase de los programas de medidas, de las estrategias marinas, son los programas de medidas, que al final es un poco la chicha de todo el invento, porque es lo que nos va a permitir, esperemos, lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino, que es el objetivo de la ley y de la directiva de la que emana. Entonces, al final, los programas de medidas son realmente la aplicación práctica que busca conseguir el buen estado ambiental. Están estrechamente ligados, por supuesto, con toda la información de las fases anteriores y con los objetivos ambientales que ya se marcaron en el 2012. Esto se terminó en el 2016 y bueno, ahora con el decreto que esperemos que se publique en enero o en febrero, pues aparecerán las nuevas medidas en el BOE y habrá 93 nuevas medidas que buscan lograr el buen estado ambiental. Hay otras 320 medidas ya identificadas, pero 93 nuevas que saldrán publicadas. Bueno, los vínculos entre estas fases iniciales y las medidas, pues como os comentaba, si en la evaluación inicial estamos en el buen estado ambiental, pues ¿qué hay que hacer? Mantenerlo. Si no estamos, que es la parte roja, pues hay que hacer objetivos de mejorar el estado, de reducir las presiones, objetivos operativos y todo, y si no sabemos, pues hay que actuar un poco con el principio de precaución como si no estuviéramos en buen estado ambiental. Bueno, hay 320 medidas existentes, como os comentaba antes. De especies alóctonas ya hay 16 medidas. Cada medida, son muy variopintas, pero cada medida suma un poquito en conseguir que las especies alóctonas no nos den problemas. Pues hay 16 identificadas existentes y se han diseñado 3 medidas nuevas de alóctonas, en concreto de especies invasoras, para lograrlo. Ahora vamos por el segundo ciclo de estrategias marinas. El año que viene, en 2018, hay que adaptarse a la nueva normativa que emana de Europa y darle una segunda vuelta a las estrategias marinas y mejorar la información. Colaboramos con el Instituto Español de Oceanografía, que es con quien tenemos el contrato principal, con el CEDEX y con otros organismos y comunidades autónomas, por supuesto. Y estos que veis aquí son los tiempos de la siguiente fase, ¿no? Acabamos de terminar la primera y estamos por la siguiente. Es un ciclo sin fin para ir pues con estas iteraciones poco a poco acercándonos al buen estado ambiental. Entonces, como conclusión, para cerrar ya y no ocuparos más tiempo, pues el principal objetivo de las especies alóctonas invasoras es la detección precoz de las especies alóctonas en los puntos de introducción primaria, como pueden ser los puertos con tráfico internacional. Además, tenemos que aprovechar los seguimientos existentes, que es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, y todos los que se hacen también en relación con la Directiva Marco del Agua, que la Directiva Marco del Agua está en esas aguas costeras y de transición. Y lo que tenemos previsto desde el Ministerio es hacer con el Instituto Español de Oceanografía una especie de evaluaciones de estado, de inspecciones de evaluación de estado anuales en un mínimo de 2 puertos por demarcación marina, en aquellos identificados como de mayor riesgo. Para ello contamos con la contribución de puertos del Estado y también con la coordinación con Marina Mercante. Esperemos que podamos ponerlos en marcha para este año que viene y que empecemos a tener datos ya de qué es lo que tenemos en nuestros puertos y cómo podemos atacarlo. Si se detectan especies de alto potencial invasor, pues hay que habilitar programas de seguimiento específico y contemplar acciones de erradicación. Pero realmente la única medida realmente útil es la prevención. Porque una vez que tienes una invasora, quitarla, pues aparte de, sobre todo, es mucho más costoso, costoso en esfuerzo y costoso económicamente. Entonces, realmente siempre es la mejor vía es saber lo que tenemos, saber lo que hay en cada sitio, y si sabemos que en un sitio hay una especie que en un momento dado, en un traslado a otro puerto español, pues nos puede dar problemas, si tenemos ese conocimiento podremos tomar las medidas para decirle a ese tráfico concreto, oye, hazlo de esta forma. Ten cuidado porque si vas de tal punto a tal punto tienes que hacerlo de una manera determinada para no causar problemas.
Y nada, poner en marcha el convenio de manera definitiva y con ello las medidas de prevención que contempla, pues es realmente crucial para prevenir esta introducción de especies alóctonas. Promover la investigación científico-técnica y también los programas de muestreo pues son claves si queremos avanzar en este sentido. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. En la web del Ministerio tenéis mucho más sobre estrategias marinas, unos ladrillos tremendos de documentos, pero realmente muy interesantes y os invitamos a participar y a verlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Iciar, por esta presentación que nos informa de cómo está en España el tema, ¿no? Cómo estamos. Ya hemos visto que no es el único problema, el de las especies invasivas que viajan con el agua de lastre, pero es uno de los principales, ¿no? Y el objetivo, pues, es efectivamente que el agua de mar alrededor de toda la península, pues, esté en condiciones. Yo creo que el siguiente, voy a cambiar un poco el programa y voy a pedir a José Luis García Lena que sea el siguiente ponente. José Luis es ingeniero naval, tiene el diploma de estudios avanzados en ciencias y tecnologías navales y oceánicas y es máster en liderazgo y dirección pública. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector marítimo y naval, habiéndose desarrollado esa experiencia en oficinas de proyectos, astilleros y empresas auxiliares del sector. Y durante los últimos años en la Administración Marítima Española. Actualmente ocupa el puesto de subdirector general en la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de Marina Mercante. Por tanto, es el responsable, digamos, directo de la supervisión de todos los barcos y también incluyendo la aplicación del convenio de agua de lastre que nos ocupa. Y nada más, sin más, te dejo pasar. A ver si es esta. Sí, yo creo que sí, es esta. Vale, a ver cómo era. Sí, aquí no. Vale. Bueno, buenos días a todos. Y ante todo, yo quiero dar las gracias por habernos invitado a estas jornadas. En nombre de toda la Dirección General de la Marina Mercante, nos parecen unas jornadas de un indudable valor divulgativo de los temas marítimos y nosotros pues participamos encantados en estas jornadas. Bueno, lo que nos ha tocado un poquillo es explicar de un modo breve cuál es la aplicación del convenio, del Ballast Water Convention, en España y en la Unión Europea. Bueno, sin más, aunque esto ya se ha dicho, pero bueno, simplemente mencionar un poco por qué nace este convenio. Es una preocupación por la conservación de los diferentes ecosistemas marinos. Como ya se ha contado, este tema nace y parte de hace muchísimo tiempo. Incluso ya desde 1992 se encargó a IMO que considerara la adopción de reglas a este respecto y efectivamente, bueno, hubo un trabajo, la Organización Marítima Internacional trabaja de modo, en muchas ocasiones, de modo lento, sobre todo cuando se trata de adoptar un nuevo convenio. De ahí que cuando se adopta el convenio, este convenio en el año 2004, para que un convenio entre en vigor, hay unos determinados tienen que ratificarlo un determinado número de países, un número mínimo de países, con un determinado porcentaje de la flota mundial. Y entonces, a partir de que se producen estas ratificaciones, es cuando el convenio se considera que entra en vigor a partir de una fecha desde que se produce dicha ratificación. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, lógicamente, bueno, hay muchos intereses y hay puntos de vista muy diferentes en la OMI entre los países que están en vías de desarrollo, los países desarrollados
y a veces se producen una serie de conflictos que impiden o dificultan que estos convenios entren en vigor. De ahí, este convenio pues ha entrado en vigor desde 2004 hasta septiembre de este año, 2017, pues ha pasado un montón de tiempo hasta que efectivamente se ha convencido a un determinado número de países de ratificarlo y, por tanto, permitir la entrada en vigor del convenio. Bueno, la obligación principal del convenio ya sabemos cuál es, o sea, ya se ha expuesto, es prevenir, reducir al mínimo y, en último término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos de unos ecosistemas en otros. Luego, bueno, el convenio se compone de un articulado y un anexo. Hay un artículo que es fundamental, que no nos vamos a detener excesivamente más que en pequeñas partes del mismo, del convenio, pero sí que es muy conveniente explicar a qué tipo de barcos aplica el convenio. El convenio aplica a todos a los buques que enarbolen el pabellón de una parte que ha ratificado el convenio. Y a los buques que, sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una parte, operen en aguas de una parte. Quiere decir que todos los barcos que, digamos, traduciendo esto un poco al lenguaje común y para que se entienda, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de España, que es parte del convenio, aplica a los buques de pabellón español, pero también aplica a los barcos que no son de pabellón español cuando operan en pabellón español. Esto es una norma muy general que se da en todos los convenios de la OMI, que se llama una cláusula, que se llama la cláusula de trato no más favorable. Quiere decir que obviamente se trata de igual manera a los buques, sean de países que han ratificado el convenio o sean de países que no hayan ratificado el convenio. En estos casos, dichos buques evidentemente no van a aportar certificados emitidos por su país, porque su país no puede emitirlos, los tiene, como muchos, tendrán una atestación de cumplimiento por parte de una sociedad de clasificación, pero están obligados a cumplir el convenio. Centrándonos un poco para que se vea cuál es la situación en nuestro entorno, ahí se puede ver los países que han ratificado el convenio, diferenciando los países que son de la Unión Europea, que están en verde, y los países que no son de la Unión Europea, los que han ratificado el convenio, que están en amarillo. En este caso de Portugal, en cuyo caso la entrada en vigor es muy próxima, es el 19 de enero del 2018. Esto significa que hay muchos países europeos que no han ratificado el convenio. Todavía no hay un reglamento europeo o una normativa que haga que haya obligado a que todos los países europeos ratifiquen el convenio. La Comisión ha instado a hacerlo, pero no ha recomendado hacerlo, pero hay países europeos importantes que no lo han ratificado. Ahora vamos a verlo todo desde una perspectiva distinta, y es: ¿a quién no aplica el convenio? Hemos visto que a todos los buques de pabellón español y a todos los buques que operen en aguas españolas o de una parte, o todos los buques de cualquier estado parte del convenio, le aplicaría el convenio. ¿Pero a quién no aplicaría el convenio? Obviamente a los barcos que no tienen lastre. Un barco que no tiene lastre, que no usa agua de lastre, lógicamente no está sujeto a ninguna medida concreta, pues porque no realiza intercambio de agua de lastre. O bien tienen los tanques de lastre precintados. Esto quiere decir que un modo de no tener que cumplir con lo que impone el convenio es mantener el agua de lastre como si fuera lastre fijo. Quiere decir que no se vierte al mar ni se toma de la mar, con lo cual, bueno, esos barcos podrían estar exentos.
los buques de guerra y los buques de Estado en principio están exentos, si bien el convenio dice que hay que deben cumplir con medidas o con medidas equivalentes en la medida de lo posible, con lo cual, en principio, aunque no están sujetos a una obligatoriamente a una inspección o certificación, sí que se les insta a cumplir con el convenio en la medida de lo posible o razonable. Tampoco aplica, en principio, a los buques que operan únicamente en aguas bajo la jurisdicción de una parte y alta mar, y a los buques que realizan cabotaje nacional, sean estos o no de bandera española. Nos explicamos. O sea, si un barco sale de un puerto español y va a alta mar y regresa a un puerto español, no le sería aplicable el convenio en principio. Y a los barcos que realizan cabotaje nacional, que van de puerto español a puerto español, tampoco les aplica el convenio. Es decir, esto está pensado para viajes internacionales, por así decirlo, de una parte a otra parte. No obstante, dicho lo anterior, el convenio dice que en principio dichos barcos están exentos, pero que los diferentes Estados miembros deberán estudiar si deben aplicar o no medidas restrictivas dentro de su propio país. En ese marco, nosotros estamos colaborando con el MAPAMA, estamos colaborando con ICIAR, en el sentido de que se va a estudiar precisamente todas esas zonas, porque España está compuesta de zonas y ecosistemas marinos que son diferentes, y están estudiando cuál es el posible impacto de transporte de agua de lastre, digamos, entre La Coruña y los puertos canarios, etcétera. Entonces, si los resultados arrojaran un peligro o un riesgo, se tomarían medidas específicas para cabotaje nacional. Es decir, de momento están exentos, los barcos que hacen cabotaje nacional están exentos, pero una vez que terminen esos estudios, hombre, lógicamente no se tomarán medidas, no se adoptarán medidas, no se obligará a los barcos a cumplir el convenio de la noche al día. Pero si se prueba que existe un riesgo en determinadas zonas o determinados puertos españoles, se tomarán las medidas que se consideren oportunos función de esos estudios que está realizando en el marco de una se están realizando en el marco de una encomienda que tiene el MAPAMA con el IEO. Vamos a ver. Simplemente por simplificar y también de un modo muy, muy breve y muy extractado, vamos a explicar en qué consiste el convenio. ¿A qué obliga al convenio? ¿A qué obliga a los barcos el convenio? ¿O cómo protege el convenio de que se traslade mediante el agua de lastre unos determinados organismos de unas zonas a otras y se produzcan estos problemas que los anteriores ponentes han explicado perfectamente? Obliga a que el intercambio de agua de lastre con la mar o tal se realice a través de uno de los siguientes métodos. Uno es el intercambio de agua de lastre. Esto, en resumen y de modo muy sencillo, lo que significa es que en alta mar, muy lejos de los puertos de una parte o a una determinada distancia, que luego vamos a ver cuál es, de los puertos de una parte, se obliga a realizar el intercambio de agua de lastre. Hay varios métodos para hacerlo, de tal modo que ese intercambio de agua de lastre no se descargue el agua de lastre de los tanques que se han tomado, digamos, en Argentina, no se descarguen en La Coruña, sino que se realice el intercambio de agua de lastre en alta mar usando uno de los métodos que prescribe el convenio. Dicho esta medida es temporal, porque a partir de una determinada fecha se va a exigir a todos los barcos instalar equipos de tratamiento del agua de lastre. Estos equipos lo que van a hacer, lo
que van a hacer es que tratan el agua de Laster mediante, hay diferente metodología, luego Luis explicará un poco brevemente cómo o de qué tipología son, pero básicamente lo que evitan es, ya se puede descargar el agua de Laster donde sea, y ya lo que evitan es que, como el agua esta está tratada, evitan que organismos los matan o usan medidas para evitar que los organismos que pudieran estar presentes en el agua, organismos vivos que pudieran estar presentes en el agua de Laster tomada en un determinado punto, se descarguen en otro. El intercambio de agua de Laster, que es el método que ahora mismo, porque es el primero al que se obliga a todos los barcos, se debe llevar a cabo a 200 millas de la costa y 200 metros de profundidad. Esto es en principio lo que establecía el convenio. Claro, lógicamente no hay muchos viajes, viajes de mucha distancia sí, pero en viajes de una distancia más corta se vio rápidamente que eso era inviable, porque obligaría a los barcos a desviarse a 200 millas de la costa y a una zona además en la que hubiera 200 metros de profundidad. Entonces se optó por decir, bueno, en los viajes que sean de más corta distancia, en los viajes en los que no se den esas distancias, se puede hacer el intercambio a 50 millas de la costa, pero siempre manteniendo los 200 metros de profundidad. Claro, lógicamente, en viajes internacionales, digamos, pues por ejemplo, pensemos entre viajes entre España y Marruecos, que son ambos países firmantes del convenio, que, por ejemplo, pues hay viajes de cortísima distancia. Es el paso del estrecho que dura en ocasiones, pues por ejemplo, para pasar entre Tánger y Algeciras, menos de una hora, y es un viaje internacional. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El convenio ya decía en su articulado que no se obligaría a un barco a desviarse de la ruta. Entonces, de la ruta prevista para hacer este intercambio. Entonces, en viajes de muy corta distancia, se ha adoptado, la Organización Marítima Internacional ha adoptado una visión pragmática del asunto y ha emitido una circular en la que dice que si esas distancias no se pueden cumplir, el barco puede seguir operando como siempre, simplemente anotando este hecho en el libro registro. Esto tiene lógica en el sentido de que es posible que los ecosistemas, por ejemplo, de Tánger y Algeciras se parezcan más que, digamos, que los de Algeciras y La Coruña. Es bastante probable que en viajes de muy corta distancia, aunque sean diferentes estados, esto se produzca y entonces, pues se consideran, básicamente se consideran también, es un modo de considerarlos exentos. No obstante, cuando instalen los equipos, en el momento que tengan que instalar los equipos de tratamiento, pues ya lo tratarán, la descargarán en el agua de Lastre a través de uno de estos equipos y ya no habrá este problema. En las circulares ya sabéis que son no son de obligado cumplimiento, pero bueno, en el de facto el cumplimiento en la comunidad internacional es generalizado. Por mencionar también de modo breve el tema de las instalaciones de tratamiento. Esta es la segunda fase y es la fase en la que todos los buques sujetos a determinadas características están obligados a instalar instalaciones de tratamiento de agua de Laster. Esto en el reciente MPC, en el MPC 71, se ha propuesto un nuevo calendario de aplicación. ¿Y por qué se ha modificado? ¿Por qué se ha retrasado, por así decirlo, la obligatoriedad de la instalación? ¿Por qué? Porque se ha visto la capacidad de los astilleros y de los fabricantes de equipos con respecto al tamaño de la flota mundial y se ha visto que era imposible tener que en la fecha en la que estaba propuesta se proveyeran equipos para todos los barcos. Era imposible. No había una capacidad de construcción, ni instalaciones, ni que diera tiempo a que en todos los buques mundiales, porque al final, aunque haya países que no se hayan ratificado el convenio, en el momento que se acerquen a un país que sí lo haya ratificado, están obligados a cumplir, con lo cual, al final, todos los barcos envueltos en tráfico internacional tienen que instalar estos equipos.
Entonces se ha propuesto un nuevo calendario de aplicación, en la que, en resumen, no vamos a entrar en el detalle, ese es el documento que se puede descargar de IMODOX, si es de interés, pero en resumen, se dice que los barcos existentes están obligados a cumplir a partir del 8 de septiembre de 2019, pero según la fecha del reconocimiento de renovación del certificado IOPP de cada buque. En función de dicha fecha, se establecen unas fechas límites u otras. Y los buques nuevos, sí, los buques que están en construcción, ya es obligatorio que instalen equipos a partir del 8 de septiembre de 2017. Nosotros, con respecto a las obligaciones que adopta la Administración Marítima, la Dirección General de la Marina Mercante, tenemos como obligación, al igual que en todos los convenios de seguridad y de prevención de la contaminación, las obligaciones de inspección y certificación tanto de los buques de bandera española, en este caso los buques mayores de 400 GTs, que son los que están sujetos a esta certificación, y la inspección a buques extranjeros que toquen nuestros puertos, porque, bueno, sabéis que no de un modo tan rígido como a los barcos españoles, pero todos los buques extranjeros en puertos españoles están sujetos a un régimen de inspección aleatorio de cara a comprobar que efectivamente cumplen con los convenios, con independencia de que cuenten con certificados emitidos por su bandera. Entonces, por dar alguna cifra y dar una idea, actualmente se encuentran certificados 87 buques, de los cuales solo uno acorde a D2. Quiere decir, si os acordáis, D2 era con los equipos. El resto están certificados, tienen que tener un manual de gestión de agua de lastre y una planificación, unos cálculos determinados de estabilidad y de cálculos de resistencia de la estructura que demuestren que se pueden llevar a cabo el intercambio de agua de lastre de acuerdo a las condiciones establecidas, es decir, a 200 millas y una determinada profundidad o 50 millas en el caso que no, y deben contar también con un libro de registro para hacer las anotaciones estas que mencionábamos, por ejemplo, que se trata de un viaje muy corto en el que no se han podido dar esas condiciones y se ha producido una descarga de lastre normal. 87 buques es un número relativamente limitado, pero teniendo en cuenta la flota de bajo pabellón español que está en tráfico internacional, se puede decir que prácticamente toda la flota que toda la flota española o prácticamente toda la flota española que está envuelta en ese tráfico, en tráfico con terceros países, está certificada. Tenía que estarlo, de todas formas, en septiembre. De todas formas, es relevante siempre comprobar o hacer un seguimiento de esto, porque siempre que entra en vigor un convenio se producen problemas. Luego, en cuanto a inspección a buques extranjeros que hemos realizado en nuestros puertos desde el 8 de septiembre de 2017, es decir, desde que entró en vigor el convenio, durante las inspecciones del MOU a barcos extranjeros se ha detectado 8 buques con deficiencias en la implementación de este convenio, pero ninguna ha sido un motivo para detener el barco, es decir, eran deficiencias de carácter menor. Ya estamos terminando, que yo sé que vamos justo de tiempo, pero bueno, estamos terminando y esto es, pues, que vamos a mencionar de modo también muy breve las posibilidades de exenciones. Las exenciones, esencialmente lo que persiguen es que, claro, se planteó que había determinados puertos en los que existía desde hace miles de años un tráfico marítimo habitual, había habido todo el intercambio de agua de lastre que tenía que haber y que podían tener ecosistemas parecidos, aunque pertenecieran a países diferentes, y que entonces se le podía conceder una exención. Estas exenciones tienen un determinado plazo y están sujetas a examen intermedio, por lo que ha apuntado Iciar anteriormente, porque se pueden modificar las condiciones climáticas, se puede producir una introducción de una especie invasiva en uno de los puertos, etcétera, etcétera, etcétera.
y para concederlas hay que hacer una evaluación de riesgos, que es una evaluación de riesgos que se elabora por parte de técnicos, de especialistas en estas especies, en la que es una evaluación de riesgos complicada y que se sigue una serie de parámetros, y en función del resultado de esos parámetros que vienen encargados o bien por las dos autoridades portuarias o por los navieros que operan en dichas autoridades portuarias diferentes para ese tráfico, y entonces ambas administraciones deben conceder, si procede y ese informe es positivo, la exención, que, como digo, es revisable. Hasta ahora, aquí en España no se ha solicitado ninguna, con lo cual no hemos tenido que evaluar dicho resultado. Para una cuestión que sí nos pueden servir también los estudios que está realizando el MAPAMA en colaboración con la IEO, es precisamente para tener un mapa o una imagen de cuáles son las condiciones en nuestros puertos, que serían puestas a disposición, evidentemente, de los navieros y de los puertos, para que puedan intercambiar esa información con la de terceros países para valorar si se desea o si es de utilidad conceder una exención al cumplimiento con el convenio entre determinados puertos. Y bueno, sin más, yo ya me despido hasta el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, nuestro cuarto ponente es Luis Guerrero, que es ingeniero naval, doctor ingeniero naval, que lleva 30 años de ejercicio profesional, siempre en Bureau Veritas, que es una empresa, como todos sabéis, una sociedad de clasificación y de inspección y certificación de calidad de nivel mundial, y que es desde hace bastantes años el director de la división naval en España y Portugal, y también es el director de desarrollo para toda América Latina. Entonces, un experto, digamos, técnico en la materia, que nos va a explicar. A ver, tu presentación está aquí. Pues hay que ponerlo aquí. No, este es el disco. Aquí ya tenemos, ¿eh? Vamos a ver. Está mejor. Muy bien. Buenas tardes y, en primer lugar, agradecer al Instituto de Ingeniería de España y al Colegio de Ingenieros Navales que hayan contado con Bureau Veritas para esta presentación en esta mesa tan, tan nutrida de conocimiento, ¿no? Vamos a intentar no repetir lo que ya se ha dicho. Por ejemplo, esto ya se ha dicho, así que no lo saltamos. Los bichos, las zonas donde los bichos han atacado más. Del convenio de agua de lastre, pues también se ha dicho los motivos. El hecho de que algunos países, antes de que existiera el convenio, algunos países ya estaban empezando a establecer su normativa propia, y esto siempre al sector marítimo le da muchísimo miedo, porque si cada país empieza a tener sus normas, nos volvemos locos. El negocio marítimo es un negocio globalizado y tenemos que tener todas las mismas normas. Por esto, se pidió a la Organización Marítima Internacional que estableciera un convenio. Bueno, después de muchas vicisitudes, en el 2004 se adoptó el convenio, que no se ratificó hasta septiembre del 2016. Fijaros la cantidad de años que pasaron hasta que se ratificó este convenio. Y ves que incluso países muy importantes, países muy marítimos, pues no lo han ratificado. Y esto da que pensar. Quizá el mundo marítimo en realidad no está convencido de que este convenio sea la solución al problema. Y definitivamente el convenio entró en vigor el 8 de septiembre de este año, como ya se ha dicho también.
Los medios para alcanzar los objetivos, el convenio prevé dos tipos de acción, el intercambio de agua de lastre y el tratamiento de agua de lastre que ya nos ha comentado José Luis. El intercambio de agua de lastre, pues el objetivo era cambiar, como ha dicho José Luis, en el medio del mar, pues el 95% del volumen de agua de lastre como medida transitoria. Para ello, pues hay tres métodos principales, el método secuencial, cuántos los métodos que han utilizado los barcos para hacer el intercambio de lastre. El método secuencial, que consiste en que cada tanque se deslastra y se llena después. Luego hay otro método que es el follow through o de rebose, que está, veis aquí la, ¿lo veis aquí? Las bombas llenan de lastre el tanque hasta que sale por el rebose, y esto hay que hacerlo, la bomba tiene que estar trabajando para dar tres renovaciones, o sea, tiene que meter un caudal tres veces igual al volumen del tanque, que es lo que se estima que tiene una eficacia para un intercambio del 95% del volumen. Y luego hay un tercer método que prácticamente no se ha usado, por lo menos en lo que hemos visto en España, que es el método de dilución, que es al revés, se llena por la parte superior y se deslastra por la inferior. Como sociedad de clasificación, ¿qué es lo que le interesa al Bureau Veritas? Pues primero el tema de la estabilidad. Claro, tenemos tratamiento de lastre, superficies libres, puede haber problemas de la estabilidad y esto hay que estudiarlo. También esto incide en las condiciones de carga y en la resistencia longitudinal. Y también puede afectar al sloshing en los tanques de lastre, o sea, al impacto de las olas que se forman dentro de los tanques, o principalmente, pues, por ejemplo, los grandes bulk carriers, que llevan agua dentro de las bodegas, llevan agua, que lastran las propias bodegas de carga. Hay que tener en cuenta, yo eso lo digo solo como para efectos de lo que es la navegación y la sociedad de clasificación, ¿no? Los calados a proa y a popa, el trimado, el calado a popa pues por la influencia en la inmersión de la hélice, la visibilidad desde el puente, el calado mínimo a proa para el impacto que tiene el pantocazo sobre la estructura. Otros aspectos de seguridad que hay que tener en cuenta es la posible presurización de los tanques de lastre como consecuencia del agua que está subiendo cuando se llenan los tanques, o también el vacío que se puede crear cuando se vacían los tanques de lastre. Es importante ver, por ejemplo, en el intercambio de agua de lastre con el método este de rebose, pues hay que hacerlo en condiciones de mar tranquila, porque si os dais cuenta es la prueba de lo que se hace, la prueba de estructural del tanque. La prueba hidráulica del tanque se hace a la altura del rebose, con el agua a la altura del rebose. Pero el barco, la estructura no está calculada para soportar la altura de prueba y además las posibles cargas de mar que pueda tener el barco. O sea, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. La regla 2, como se ha dicho, pues lo que digamos es la que lleva a la instalación de los equipos que, digamos, que evitan que entren los bichos o que maten los bichos o que los hagan inviables. Como dice la regla, la descarga debe contener 10 organismos viables por metro cúbico de tamaño menor de 50 micras o menos de 10 organismos viables por mililitro con un tamaño entre 10 y 50 micras. Fijaros, a ver si lo veo. Lo que son 40 micras, ¿no? Es menos que un pelo. Entonces, claro, un filtro de estos, pues se supone un estrangulamiento en el caudal de las tuberías, ¿no? El proceso de IMO, de aprobación de estos equipos, que por hablar como profano en materia de biología que soy, pues estos equipos que matan los bichos o que los hacen inviables, pues hay de dos tipos. Hay dos procedimientos. Uno, cuando se utiliza una sustancia activa, una sustancia, digamos, química, que luego, digamos, hay que neutralizar.
Pues en estos sistemas, IMO, la Organización Marítima Internacional, es la que proporciona el Basic Approval, la aprobación preliminar. Y luego el país que presenta la aprobación, o sea, que presenta a su fabricante, digamos, es el que hace las pruebas, y las pruebas de prototipo y las pruebas a bordo también. Y luego IMO vuelve a hacer, evaluar toda la información que recibe y da la aprobación final para que luego sea el país el que emite el certificado. Sin embargo, cuando el sistema no es activo, el sistema no utiliza sustancias activas, la administración del país, perdón, es la que hace todo, la aprobación básica y la aprobación final. Esto es lo que hace IMO. Pero el Coast Guard americano no tiene el mismo punto de vista. El Coast Guard tiene, así como IMO tiene 90 equipos aprobados, pues IMO solo tiene 6. Perdón, el Coast Guard americano solo tiene 6 sistemas aprobados, de los cuales 3 son por electrocloración, 2 de ultravioleta y 1 de inyección química. ¿Qué ocurre? Que como solo tiene 6 sistemas aprobados, pues ha establecido un sistema alternativo, que es que si tú tienes un sistema aprobado por IMO, yo te lo acepto también durante 5 años como un régimen transitorio. O sea que, digamos, durante 5 años pues te puedes manejar, por simplificar. Pero es que el Coast Guard, además de lo que es el agua de lastre propiamente, pues tiene requisitos que incluyen limpiar regularmente los tanques de lastre para eliminar sedimentos, limpiar con agua las cadenas y anclas una vez recuperadas, eliminar incrustaciones del casco, tuberías y tanques de una manera regular, mantener un manual, un plan de tratamiento de gestión del agua de lastre que incluya todo esto. El plan no tiene por qué ser aprobado, y luego mantener registros y someter un informe 24 horas antes de llegar a un puerto americano. Estos son requisitos adicionales a los de la Organización Marítima Internacional. Como veis, esto introduce un problema para los navieros, ¿no? Pero lo que quiere el Coast Guard es eliminar, digamos, en la medida de lo posible, toda esta contaminación por organismos que no está en el agua de lastre, que está en otros sitios. Y puede que por esta falta de globalidad del convenio IMO, pues haya países importantes que todavía no están muy convencidos. Y haya costado mucho trabajo convencer a los armadores, claro. Pero la principal diferencia entre el Coast Guard y el IMO es que IMO, los equipos IMO, aprobados por IMO, hablan de organismos viables. ¿Veis aquí? Dice, descarga menos de 10 organismos viables, como hemos dicho, por metro cúbico, según los tamaños, ¿no? Pero el Coast Guard habla de organismos vivos. ¿Bien? IMO acepta organismos vivos, pero no viables, o sea, que no se pueden reproducir, que han perdido su capacidad reproductora, pero el Coast Guard no los admite vivos, que los quiere muertos. Dead or alive, no, muertos nada más. Y luego además hay algunos estados en Estados Unidos, como California y con Nueva York, que tienen otras reglas distintas y más severas, para complicar un poquito más el tema, ¿no? Y esto es así porque California es el punto de entrada de la inmensa mayoría de las especies invasivas en la costa este de Estados Unidos. ¿Qué opciones tenemos para el cumplimiento con el Coast Guard? Primero, no descargar lastre. Si no descargar lastre, no tenemos que cumplir nada. O bien, utilizar un sistema de tratamiento aprobado por el Coast Guard. O bien, descargar a tierra o a otro buque para el tratamiento, como se hace con las cisternas Marpol. Con las aguas aceitosas, o bien usar el agua del sistema público, el agua del grifo de los Estados Unidos. No te vale el de México, tiene que ser el de los Estados Unidos, ni el de México ni el de otro país, tiene que ser el de Estados Unidos.
Y luego también tenemos, como hemos mencionado, las dos alternativas temporales, que es el sistema este que, digamos, estando aprobado por IMO, te aceptan durante 5 años con determinadas condiciones, y también se puede pedir una exención, una extensión durante un tiempo hasta que estén disponibles los equipos. Bueno, el contenido, hemos dicho antes, ha comentado José Luis, que los barcos tienen que tener un plan de gestión del agua de lastre con todos estos requisitos, con toda la información, los procedimientos para que la tripulación sepa lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Y además tiene que tener un libro registro donde quedan registradas pues todas estas acciones. El manual debe ser realista, práctico y fácil de usar. Y en cuanto a los sistemas, ya por entrar en puramente lo que son los equipos, normalmente un equipo utiliza más de un metro, ¿no? Tenemos 3 tecnologías básicas, que son sistemas mecánicos, desinfección física o tratamiento químico. Los sistemas... Perdón. Aquí está. Los sistemas de mecánicos pues son de filtración, o sea, un filtro, un tamiz, filtro. Podemos también la separación ciclónica basada en fuerzas centrífugas, pues como se hace en las depuradoras de combustible o en las depuradoras de aceite lubricante, o separación electromecánica. Ahora vamos a ver un poquito más. La desinfección física, pues como se hace en otros temas, ¿no? En tierra, digamos, ¿no? La luz ultravioleta, cavitación o desoxigenación. Y luego el tratamiento químico, que puede ser con biocidas desinfectantes o por cloración electrolítica, pues como en las redes domésticas. El año pasado, esto es una foto de lo que teníamos el año pasado como equipos aprobados. En IMO. Veis que la mayoría de los que estaban aprobados eran ultravioleta. Y ahora, bueno, hay unos pocos por inyección química y otros pocos por electroquímicos. Pero como resulta que la luz ultravioleta no mata a los bichos, o no mata una cantidad importante de bichos de estos que pasan por los filtros, por los 40 micros. Pues resulta que la mayoría de los sistemas ahora están pasando del ultravioleta a la electroquímica, porque así cumplen con el Coast Guard también. Y también hay otros que utilizan el ozono. Bueno, la mayoría de los sistemas son de estos, de ultravioletas hay mucho, pero ahora los que están más en boga, que son esta, indica esta columna roja, que son los que están bajo aprobación, en proceso de aprobación, son de electroquímicos. Aquí, bueno, en total unos 90. Ya hoy hay aprobados unos 90. Bueno, aquí se detalla un poco más las ventajas y las desventajas de cada sistema. Como decíamos, los filtros pues obstaculizan el caudal, consumen energía y no son muy efectivos para ciertos microorganismos y acumulan los sedimentos, ¿no? La separación ciclónica pues es de fácil mantenimiento, da un caudal más alto y es respetuoso con el medio ambiente. El problema, el tamaño del equipo y el tratamiento de las partículas pesadas que luego hay que recoger. Y la floculación electromecánica, que es este esquema que hay aquí, que se añade una sustancia magnética que... digamos, se coagula o no sé cómo decir, con los microorganismos, se forma esta sustancia y luego pues se recoge por métodos magnéticos y se separa y se aparta. Claro, esto ya requiere un tanque de lodos y un tanque de productos químicos. O sea que, como vemos, cada sistema pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La desinfección física, pues por ejemplo, el de por la luz ultravioleta, que como decíamos rompe la membrana celular, mata
o impide la reproducción. Es eficaz, no utiliza productos químicos, es simple y seguro y fácil de manejar. Problemas, el consumo de energía, el mantenimiento y que es sensible a la turbidez del agua. Esto es importante, la turbidez es un factor crítico para la luz ultravioleta. Luego, por la formación de cavitación, que tengamos los golpes de presión, pues también son un sistema que se puede utilizar. También tiene su problema con el consumo de energía, pero los caudales que utilizan no pueden ser muy altos. Y la desoxigenación, pues que consiste en eliminar el oxígeno y que se asfixien los bichos, por decirlo claramente. Si ya tienes un sistema de gas hidrante instalado, pues lo puedes utilizar para esto también. Pero esto requiere, digamos, el tiempo de actuación hasta que se mueven los bichos, pues es largo y entonces este sistema no vale para viajes cortos. No es eficaz en viajes cortos. Y aquí vemos pues una instalación típica de lastre. Se toma por la toma de mar, entra el agua. Primero se filtra y después se somete, por ejemplo, en este caso, un tratamiento de ultravioleta y de luz ultravioleta y se pasa el agua ya al tanque de lastre. Ah, sí, esto es. Ahora vamos a deslastrar. Para deslastrar no necesitamos filtrar. Hacemos un bypass y si volvemos a dar el tratamiento de luz ultravioleta. O sea que no son los procesos iguales en un sentido que en el otro. Por ejemplo, con productos activos, pues son muy eficaces, pero también pues requieren su tiempo para actuar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de cloración electrolítica en el que, bueno, se toma el agua del mar y es el producto químico, el cloro o cloro sus derivados, pues como en las redes sanitarias de nuestras casas, pues se le inyecta el compuesto de cloro y el agua pues ya puede entrar en el tanque de lastre. Limitaciones, pues como decíamos, la temperatura o la salinidad afectan al rendimiento del tratamiento del agua de lastre. El lastre puede estar contaminada por los fangos que hubiera en el tanque, no tanto como por el agua que hubiéramos tomado en el puerto anterior o en el lugar anterior, como por los propios fangos que ya el tanque va acumulando en el fondo, ¿no? La toma de muestras hay que realizarla pues en una zona que sea representativa, pues más representativa es en el centro del caudal y más representativa es en la salida de una bomba, en la descarga de una bomba, donde hay más turbulencia y más mezcla de todo, ¿no? Y hay que tener cuidado con los gases cuando se utilizan principios activos, porque se puede generar hidrógeno, como es en este caso. Petroleros y quimiqueros, pues cuando transportan productos de más de un flash point menor de 60 grados, pues hay que tener en cuenta pues la separación de las zonas peligrosas y podemos tener que disponer de un tratamiento, de un sistema para el pique de popa, para el lastre del pique de popa y otro para el lastre en la zona de carga, porque no podemos pasar de una zona no segura a una zona segura. Vamos a ver ahora un poquito mejor. Vamos a ver en el caso de un sistema que no requiera post-tratamiento, porque el producto que se haya utilizado para matar los organismos no sea nocivo para el medio ambiente. Pues entonces, en este caso, pues tenemos aquí la toma de mar, la bomba, el sistema de tratamiento del agua de lastre para la cámara para el pique de popa. Y luego también podemos sacar de la zona segura, a través de unos medios adecuados de corte y aislamiento, podemos pasar a la cámara de bombas y utilizar para las líneas de lastre en la cámara de bombas, en el cuerpo, en la zona de carga. Pero lo que no podemos hacer, como decía antes, es pasar el lastre de la zona no segura a la zona segura.
O sea que para eso, en este caso, tenemos que tener un sistema que permita el lastrar desde la cámara de bombas para la zona, el lastre procedente de los tanques de carga, de la zona de carga, me refiero. Cuando se requiere tratamiento, post-tratamiento, porque haya que neutralizar un compuesto que hayamos utilizado, pues entonces tendremos que tener un sistema de agua de lastre, tanto para la zona del pique de popa, como utilizándolo para la zona de carga. No sé si me he explicado muy bien, la verdad. Pero bueno, lo importante es que el lastre no puede pasar de la zona no segura del barco, de la zona peligrosa, no puede pasar a la zona segura. Entonces hay que tomar las disposiciones necesarias para poder utilizar el sistema de tratamiento sin necesidad de duplicarlo, aunque sea utilizando tomas de mar diferentes en cámara de bombas y en cámara de máquinas. Y esto es lo que os quería comentar. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima presentación, yo creo. Gracias. Y ya por último, nos va a presentar Araiz Basurco la visión de los navieros. Araiz es capitán de marina mercante y trabaja desde hace años en ANAVE, desde 2004, ¿no? Del año 95 a 2004 ha navegado en petroleros de CLH, y, o sea, que tiene experiencia de mar, ¿no? Cosa que es verdaderamente extraordinaria. Y luego, desde 2004, trabaja en ANAVE como responsable del Departamento de Reglamentación, Seguridad, etcétera. Seguridad y Medio Ambiente, ¿no? Entonces, es una persona que sabe muchísimo de este tema y nos va a presentar cómo lo ven los navieros, cómo ven los navieros el tema de la aplicación del convenio de lastre. Le voy a pedir que, como le toca la última, pues le habrán machacado el tema en parte, por lo menos. Y entonces procura no repetirlo. No te voy a cortar el tiempo porque tienes el mismo tiempo que han tenido los demás, unos 15, 20 minutos. Pero puedes usarlo para hablar de lo tuyo, de tu libro, en lugar de lo que ya los demás han hablado. A ver. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Rafael y a José Esteban por invitar a ANAVE a esta presentación, a esta jornada que desde luego trata un tema muy interesante, que es el convenio de gestión de aguas de lastre, de plena actualidad para el sector marítimo. También quiero excusar la presencia de Manuel Carler, nuestro director general, que no está hoy en Madrid, y he venido yo en su lugar. Para los que no lo sepáis, entiendo que casi todos sabéis qué es ANAVE, pero bueno, la Asociación de Navieros Españoles, en la que trabajo, es una organización empresarial de ámbito nacional constituida para la coordinación, representación, gestión y fomento de los intereses de las empresas navieras españolas. Actualmente están asociadas a ANAVE 41 empresas que cuentan con un total de 211 buques, 112 están en pabellón español y el resto en otros pabellones. En esta presentación lo que me gustaría contar es qué es lo que han hecho ya nuestras empresas navieras en la práctica en los meses previos a la entrada en vigor del convenio, qué es lo que están haciendo ahora una vez que el convenio ya ha entrado en vigor y se está aplicando y qué es lo que van a tener que hacer en un plazo de unos 5 años en el mejor de los casos. En líneas generales, ¿qué supone para las navieras españolas la entrada en vigor del convenio? Pues las empresas lo que tienen que hacer es preparar una estrategia global
para poderlo cumplir. Y eso incluye elaborar un plan de gestión de las aguas de lastre que deben aplicar en los buques y que deben mantener. Se tienen que asegurar que la tripulación conoce los requisitos del convenio y qué tienen que hacer para cumplirlo. También, a medio plazo, van a tener que elegir e instalar un equipo de tratamiento de aguas de lastre adecuado y, en consecuencia, van a tener que proporcionar formación a la tripulación para que sepan cómo se usa ese equipo y cuál es su mantenimiento. También deben disponer de un plan de contingencias por si en un momento dado el equipo falla y no funciona. Y también los navieros, pues en algún caso, quizá, se van a tener que plantear que van a tener que hacer frente a posibles multas por alguna infracción o incumplimiento del convenio. Lo que ya ha hecho el armador para cumplir el convenio, pues antes de la entrada en vigor del convenio, antes del 8 de septiembre, las empresas se han tenido que certificar, han tenido que certificar a sus buques. Y para que la Administración Marítima expida a cada barco el certificado internacional de gestión de las aguas de lastre, las empresas han tenido que elaborar un plan de gestión para cada uno de sus buques y los han sometido a la aprobación de la Administración. A su vez, para elaborar los planes, los armadores han tenido que analizar cuál es el método de cambio de agua de lastre más conveniente para cada buque. Y han tenido que dar información a la tripulación sobre cómo es el procedimiento para efectuar el cambio de agua de lastre que han seleccionado, también sobre las medidas de seguridad y las restricciones operacionales. Los barcos también disponen ya de un libro de registro en el que anotan todas las operaciones que efectúan con el agua de lastre. Y por último, los buques han tenido que ser inspeccionados para comprobar que están cumpliendo los requisitos de la norma de uno del convenio. Como ya hemos comentado, el convenio se está aplicando desde el 8 de septiembre. El barco tiene ya su certificado internacional, tiene su plan de gestión aprobado y tiene el libro de registro para anotar las operaciones que hace con el agua de lastre. ¿Qué más cosas tienen que hacer los armadores y los barcos y en qué fechas? Pues bueno, como ya se ha dicho, el convenio tiene dos fases de cumplimiento que están muy diferenciadas. En la primera, que es transitoria y que se está aplicando actualmente y que se va a extender hasta que llegue a cada buque la fecha en la que tiene que renovar el certificado internacional de contaminación por hidrocarburos, lo que conocemos como el certificado IOPP, y que según el nuevo calendario de aplicación que ha acordado la OMI en julio, pues esto se va a poder extender como mínimo hasta el 8 de septiembre de 2019 y como máximo hasta septiembre de 2024. De este modo, lo que se ha conseguido es que los buques dispongan de 2 años más, entre 2 años y 7 años más, para instalar los equipos en función de cuándo es la fecha de renovación de su certificado IOPP. En esta primera fase, los barcos lo que tienen que hacer en cada viaje es el intercambio de agua de lastre en alta mar y anotarlo en el libro de registro según establece la regla de uno del convenio. Esa tarea es laboriosa y supone una carga notable administrativa para el personal de los buques, pero en principio no es una tarea muy, muy costosa desde el punto de vista económico. Sin embargo, una vez que entre en vigor la segunda fase y haya que cumplir la norma de 2 en la fecha que le corresponda a cada barco, esto significa que las empresas tienen que elegir e instalar los equipos en los barcos y esto sí que va a suponer una notable inversión que orientativamente oscila entre el 500.000 euros y los 3 millones de euros por buque, además de costes operativos adicionales importantes. ¿Por qué no se ha puesto una única fecha para que todos los barcos cumplan la norma de 2? Pues bueno, ya se ha explicado. La razón es muy evidente, porque si más de 40.000 barcos tienen que instalar estos equipos a la vez, pues se produciría una saturación de los fabricantes y de los instaladores de los equipos. De ahí que se haya decidido escalonar esta obligación en el tiempo. ¿Cómo se está adaptando la flota para cumplir la norma de 2, la instalación de los equipos? Pues bueno, como ya se ha dicho también, todos los buques nuevos que se construyen a partir del 8 de septiembre tienen que entregarse ya con los equipos instalados. De momento, son pocos los barcos que tienen los equipos instalados y esto es así por varias razones. Primero, porque no es obligatorio de momento. En segundo lugar, porque en Estados Unidos, que no ha ratificado el convenio, pero que sí tiene medidas adoptadas sobre esta materia desde 2012, utiliza un sistema de homologación diferente al de la OMI, como ha dicho antes Luis, y no ha homologado ningún equipo de tratamiento para navegar en sus aguas hasta diciembre del año pasado.
y ahora mismo solamente tiene reconocidos 6 sistemas, mientras que con arreglo a la OMI pues son más de 60. Entonces, esto es muy importante para los barcos que navegan en tráficos Trump y que pueden tener que viajar a Estados Unidos, y esta cuestión de la diferenciación de la homologación de equipos pues puede repercutir de forma muy importante en el valor del buque en el mercado de segunda mano. Además, elegir el equipo más adecuado para cada barco no es una tarea fácil o sencilla, porque depende de las características del barco y de su tráfico. Por ejemplo, hay sistemas que tardan varios días en hacer efectiva la limpieza del agua de lastre, y entonces esto significa que no serían útiles para barcos que naveguen en distancias cortas. Otros no funcionan bien en aguas muy turbias o tienen limitaciones de temperatura y salinidad. Y también el tamaño y peso del equipo pues pueden ser factores muy, muy determinantes. Una vez que se ha seleccionado el equipo, hay que instalarlo a bordo. Y esto pues también puede ser una tarea muy complicada y costosa para los buques existentes, especialmente en los graneleros con tanques laterales altos, porque exigen cambios muy importantes en el circuito de lastre e incluso de las bombas. Esta transformación pues requiere en general unas 2 semanas de trabajo, lo que supone la inmovilización del buque, y esto en general se tendrá que combinar con una varada programada de mantenimiento. Y luego finalmente está el factor económico, que como en todo, pues también es relevante, porque estos equipos, como se ha indicado, pues suponen un desembolso muy, muy importante. En 2014, el Comité de Protección del Medio Marino inició un estudio de las directrices para aprobar los sistemas de gestión del agua de lastre y sobre la implantación de la norma D2 del convenio para tratar las preocupaciones que muchos armadores y algunos Estados miembros habían planteado sobre la idoneidad de las directrices existentes y el cumplimiento o no de los requisitos de las normas D2 por los equipos homologados según estas directrices cuando funcionan en condiciones ambientales normales. El resultado del estudio confirmó un rendimiento incoherente y poco fiable de muchos equipos homologados, y se consideró que había diferencias importantes en el modo en el que las directrices se interpretaban y se aplicaban en las distintas instalaciones de prueba, lo que podría afectar al certificado de homologación y a la eficacia del equipo. ¿El problema que se presenta para los armadores cuál es? Pues que tienen que comprar e instalar un equipo a corto o medio plazo y no tienen forma de determinar qué sistemas ya aprobados por la OMI van a funcionar y cuáles no. Entonces, en octubre del año pasado, la OMI adopta unas nuevas directrices revisadas para homologar los equipos que están más en línea con las normas vigentes en Estados Unidos y que se van a publicar en forma de código para hacerlas obligatorias. La OMI, por su parte, ha recomendado a las administraciones que apliquen estas nuevas normas revisadas lo antes posible. Lo que pasa es que estas directrices no van a ser obligatorias en los nuevos equipos hasta el 28 de octubre del año que viene, y los equipos aprobados por las antiguas directrices se van a poder seguir instalando en los buques hasta octubre del 2020. Desde luego, lo que no parece razonable es obligar a un armador a realizar inversiones importantes en tecnologías que tal vez no van a permitir al buque cumplir las prescripciones del convenio, incumplir la forma de dos de tratamiento y que no respondan al final a los objetivos ambientales del convenio. Una cuestión que ha sido motivo de preocupación para nuestras empresas es saber cómo se aplicaba el convenio al cabotaje nacional. El convenio prevé que los estados no apliquen el convenio a los buques que solamente navegan en tráficos de cabotaje nacional, siempre que no suponga un perjuicio para el medio ambiente. Como ha explicado Icíar y José Luis, España ha encargado unos estudios biológicos para determinar si medioambientalmente es necesario aplicarlo en algunos tráficos de cabotaje o no, y en el momento de entrada en vigor del convenio no se disponía aún del resultado de estos estudios, por lo que de momento los buques que navegan exclusivamente en estos tráficos no tienen obligación de cambiar el agua de lastre. Otro asunto que también ha planteado dudas ha sido la aplicación del convenio a los tráficos internacionales cortos. Los buques que navegan en estos tráficos, aunque sean de corta distancia, por ejemplo entre España e Italia, en principio sí tienen que cambiar el agua de lastre. Sin embargo, como ha explicado José Luis, el convenio establece que el lastre se debe intercambiar a menos a 200 millas de distancia de la tierra más próxima o como mínimo a 50 millas, si esto no fuera posible, y en aguas de 200 metros de profundidad.
También aclara el convenio que no se va a obligar al buque a desviarse de su viaje o a retrasarse para efectuar el cambio de lastre. Sin embargo, hay muchos tráficos, por ejemplo, el cruce de estrechos, como el de Gibraltar, entre España y Marruecos, por ejemplo, entre Algeciras y Tánger son 31 millas, entre Almería y Nador son 94, otro tanto pasa en Italia o en Grecia y en otros países de Europa y de todo el mundo, en los que no se alcanzan las distancias que establece el convenio. Y además tampoco se cumplen otros, aparece un problema adicional, que es el tiempo. Que cuando el tiempo de navegación es muy corto, pues el tratamiento del agua de lastre también puede ser un problema. Se ha propuesto a la OMI que adopte una interpretación unificada sobre cómo tratar estos casos concretos para evitar que unos países sean más estrictos y otros más flexibles a la hora de aplicar la norma. Entonces, bueno, como ha explicado antes José Luis, en julio la OMI publica una circular en la que recomienda a los Estados miembros que si no es posible efectuar el cambio de agua de lastre, no se obligue a cumplir la norma de 2 al buque hasta la fecha en la que tenga que renovar su certificado IOPP. En nuestro caso más cercano, que son los tráficos muy cortos en la zona del estrecho de Gibraltar, pues tanto España como Marruecos, gracias a las gestiones que ha hecho la Dirección General de Marina Mercante, José Luis lo sabe bien, pues han confirmado que si no se puede, que se pueden cumplir que se aplique, va a aplicar la circular de la OMI, no van a exigir cambiar el agua de lastre si no se pueden cumplir las condiciones y bastará con que el barco haga las anotaciones pertinentes de por qué no ha podido efectuar el cambio de agua de lastre en el libro de registro. Estos buques aplicarán directamente la regla de 2 cuando se tenga que renovar el certificado IOPP. Y en realidad, bueno, estamos hablando de tráficos entre puertos muy próximos en los que los cambios de lastre no solo son imposibles hacerlos en las condiciones que establece el convenio, sino que además pues resulta innecesario porque entendemos que por su proximidad pues forman parte de un mismo ecosistema marítimo. Y como conclusiones, pues bueno, decir que la opinión del sector es que el convenio de agua de lastre se adoptó en 2004 bajo enormes presiones políticas cuando no existían las tecnologías necesarias para tratar a bordo millones de toneladas de agua de lastre. Y como consecuencia, el elevado coste de instalar los equipos cuya eficiencia para cumplir las normas no estaba completamente probada fue subestimado radicalmente por los fabricantes y después por los gobiernos. Se estima que hoy el coste del cumplimiento de este convenio por la flota mundial va a suponer unos 100.000 millones de dólares. Entonces, teniendo en cuenta esta importante inversión, es fundamental asegurar a los armadores que se va a llevar a cabo una implantación adecuada del convenio. El establecimiento de una fecha definitiva de aplicación, después de tantos años, al menos va a proporcionar a los armadores la seguridad jurídica que es necesaria para tomar decisiones muy importantes, que se trata o incorporar los equipos de tratamiento o pensar en destinar los buques al reciclaje. La recomendación que se está trasladando desde el sector a los armadores es que instalen equipos que se hayan homologado según las nuevas directrices revisadas de la OMI. El problema es que hoy en día todavía no hay ningún equipo homologado con arreglo a las nuevas directrices y los armadores que tienen que instalar a corto plazo estos equipos, pues siguen envueltos en un mar de dudas. Las autoridades de Port State Control entendemos que no deberían penalizar injustamente a los armadores que de buena fe ya han instalado equipos homologados según las directrices antiguas y entendemos que los equipos instalados deben ser adecuados para poder funcionar en cualquier condición de operación y en cualquier parte del mundo. No es muy lógico, desde el punto de vista medioambiental, exigir a miles de buques cumplir el convenio si no pueden instalar equipos homologados bajo los estándares más exigentes. Y entendemos que el éxito del convenio depende en última instancia de la estrecha relación y colaboración a distintos niveles dentro del sector marítimo. A nivel general, pues la coordinación interinstitucional entre los estados de bandera pues es muy necesaria para la aplicación eficaz de las estrategias de gestión del agua de lastre y a nivel local pues la planificación y la coordinación es esencial para que los armadores cumplan los requisitos del convenio y reduzcan al mínimo los costes preparatorios y los relacionados con el cumplimiento. Nada más. Gracias.
Amplia del problema, desde la parte, digamos, biológico, ecológica, etcétera, pasando por todas las fases de desarrollo del convenio y la aplicación práctica que nos ha dado ahora Araiz. Yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría primero si tenéis vosotros preguntas. Pilar, adelante. Espera, que te van a dar un micrófono. Porque a pesar de que habéis comentado que había esto, muchas gracias, que había algunas solapes, pero realmente yo creo que nos han dado una visión súper completa de todo el convenio. Bueno, yo la pregunta que tengo es, porque ninguno la habéis mencionado, y entonces es que ya no sé si lo soñé, para los tráficos de corta distancia. Creía que el convenio contemplaba la posibilidad de que para líneas regulares que están siempre haciendo la misma ruta entre dos países pudiera haber, y claro, pudiera haber un estudio que demostrase que no hay diferencias entre las aguas que van a tal, y entonces de alguna manera quedaban excepcionados, ¿no? Y eso creo que sería muy interesante para lo que habéis mencionado de un tráfico tan corto como el del Estrecho, pero también para otros transportes marítimos de corta distancia como pues el de España con Italia u otros que hay desde nuestros puertos. Pero lo que me ha sorprendido muchísimo es que Italia no sea signataria del convenio. Me ha dejado, bueno, ni Reino Unido, pero bueno, Reino Unido ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero Italia me ha sorprendido mucho. Entonces, bueno, eso es lo que quería que me... Bueno, yo creo que Icíar es José Luis es el que ha comentado el tema. Venga, pues adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, lo hemos comentado en modo muy breve, es que esto siempre un convenio tiene muchos aspectos y claro, es difícil explicarlo todo, pero sí lo hemos comentado de un modo muy breve, y eso es la posibilidad de exenciones. Se pueden conceder exenciones entre puertos determinados, entre puertos pues para líneas regulares o no regulares. Quiere decir que un puerto italiano o un puerto italiano en este caso no, porque Italia no puede eximir del convenio a un ya que no es parte del mismo, pero bueno, digamos cualquier país que sea signatario del convenio, digamos pues un puerto francés y un puerto español, pues pueden realizar un estudio en el que se estudia realmente de acuerdo a una metodología determinada que fija la propia Organización Marítima Internacional, y realizar un estudio de ambos ecosistemas y del impacto que tendría el descargar agua en agua de lastre. Si se prueba que los ecosistemas son parecidos y que no va a haber ningún impacto, no existe ningún problema en dar una exención. El convenio lo contempla. En el caso de España con Marruecos, lo más probable es que esto no sea necesario, porque como no se cumple la regla de la distancia, seguramente la Organización Marítima Internacional al final lo que conceda es esta circular la adopte como interpretación unificada. Es lo previsible, nunca se puede jurar, pero es lo previsible, y entonces no sería necesario hacer el intercambio. Pero esa posibilidad de exención existe entre puertos determinados, más que entre puertos determinados, y es precisamente pensada precisamente para este tipo de líneas regulares. Nosotros, en el marco de los estudios que estamos haciendo, en combinación con el MAPAMA y que se lo está encargando al IEO, vamos a poner a disposición de nuestros puertos y de las partes interesadas, los navieros, los datos que obtengamos en cada puerto, de tal modo que parte del trabajo, nuestra parte, estaría hecha. Ahora haría falta que otro puerto hiciera lo mismo y efectivamente se solicite la exención.
Cierto es que las exenciones hasta ahora nadie nos ha pedido ninguna. Es decir, nadie ha hecho ese trabajo. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión. Y es que es probable que la gran mayoría de los armadores al final, no sé en qué fecha, porque esto ya digo que hace unos meses se ha vuelto a retrasar, pero terminen instalando todo el mundo los equipos. ¿Por qué? Porque si no ese buque estaría en tráfico internacional constreñido a operar siempre en esa determinada línea y eso provocaría que ese buque a la hora de comercializarlo quiere decir pierde valor con respecto a otro que tuviera instalados los equipos. Con lo cual, evidentemente, sí que entiendo que a lo mejor entre línea regular, a lo mejor cuando Italia sea signataria o ratifique el convenio, pues puede ser que haya determinados puertos que acudan a esa vía, la vía de ascensión. Para puertos de ese tipo, seguramente hay algunos, pero yo pienso, mi impresión es que a la vista de que a día de hoy nadie ha presentado nada, los armadores están contemplando en su mayor parte la posibilidad, con todos los problemas que tienen, pero están contemplando la posibilidad de instalar en sus buques equipos para cumplir con el convenio. Muchas gracias. Sí, por favor, sí. Gracias, Rafael. Si puedo añadir solo sobre las palabras que comentaba José Luis, que estos estudios que desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos encargándole al Instituto Español de Oceanografía están acordados con Marina Mercante, con la colaboración de puertos, con la información de base que nos dio Anabe. La idea es, vamos a ver 10 puertos españoles cada año y vamos a intentar tener los datos de los más urgentes cuanto antes. O sea, se ha hecho una priorización y que está todavía sujeto a revisión final en cuanto consigamos poner en marcha el convenio con el IEO, que en el IEO estamos. Pero vamos, que sepáis que es con esa información de base que ha dado Anabe y con ese interés que tenemos en exceptuar a los barcos nacionales de cabotaje, que de momento están exceptuados, hasta no ver qué pasa, pero también pensando en esos tráficos de línea regular con países cercanos que pudieran ser interesantes. Italia es un poco raro porque como están fuera de convenio, pues la cosa es un poco más complicada, pero vamos, se ha hecho ese filtro para intentar empezar por los más urgentes. Muy bien, pues nada más. Pepe, José Esteban Pérez, por favor. Gracias, Rafael. En primer lugar, quería felicitar a todos los ponentes porque, además, ha habido una conjunción extraordinaria en el proceso y en el flujo de lo que cada uno ha dicho respecto al asunto. Y a Rafael por haberlo organizado. Mi pregunta quizás sea menor. El agua de lastre no es el único vehículo por el que los bichos navegan de un sitio a otro. Yo hace ya bastante tiempo que no piso un plan de un dique seco, de un dique flotante, cuando los barcos van a reparar. Y aunque las pinturas antiincrustantes han mejorado muchísimo, cuando un barco llega a reparar, está lleno de lo que al menos en Cádiz llaman los escaramúos, o sea, mejillones, percebes y todo tipo de bichos pegados al casco. En los diques secos probablemente creo que ya todo lo que se limpia luego se trata, pero en los diques flotantes o en los incrolipsios es imposible. Entonces, por esa vía, aunque no sea muy grande, bueno, si el barco es grande, si uno VLCC, se limpia en dique, por ahí sale de todo. Y en cambio eso parece que no está sujeto a ningún tipo de restricción o de... Pero quizás sí, yo no lo sé, por eso lo pregunto. Yo creo, José, Pepe, creo que está sujeto a la normativa local de la ubicación donde esté el dique seco. En este caso, en el caso español, a la normativa autonómica. Y creo que hay bastantes limitaciones en cuanto a lo que se puede o no. Y hay sitios como Rotterdam, etcétera, donde la normativa es aún mucho más estricta. No solo se trata de que vaya a un dique barco y lo trate una. Trata de que el petrolero puede pasar un montón de meses o años viajando del Golfo Pérsico al norte, transportando bichos. Sí, sí, correcto. Bueno, la normativa local puede llegar a ser, yo recuerdo en el año 92 estaba visitando la base española de la Copa América en San Diego y después habían salido con el barco a entrenar y cuando volvieron, cogieron el barco con una grúa, lo pusieron en tierra, le pusieron
unas faldas para que nadie viera la parte sumergida del barco, etcétera, y después se pusieron a limpiarlo. Y se pusieron a limpiarlo y lo primero que tuvieron que hacer es establecer una barrera en tierra, una barrera para recoger el agua de riego, porque el agua de la red doméstica de Estados Unidos, de la ciudad de San Diego, no cumplía las normas ambientales para ser vertida en la bahía de San Diego. El agua del grifo, ¿eh? O sea, y tenían que asegurarse de que se recogía y se mandaba a la red de pluviales y que no, el agua no corría por la superficie y caía a la bahía, porque cada vez que les había pasado, les habían multado. Venga. También hay otra práctica que se hace mucho en los puertos españoles, que es la limpieza de los buques a flote, tanto las rejillas, y también se pulen las hélices, y eso se hace a flote, que todo ese caracolillo cae al fondo y sí que queda vivo, ¿no? Sí. Y se permite también, aunque no solo va en el lastre, sino que también... Sí, es lo que habíamos comentado, que el agua de lastre es uno de los principales vectores de introducción, pero para nada es el único de especies alóctonas, de especies invasoras. Todas las operaciones de antifouling y el convenio de antifouling y demás también es una posible entrada. Hay puertos donde se hace más eso, que ya está el tema muy, muy regulado. Pues Algeciras tienen una manera muy concreta de cómo hay que hacerlo, con unas cortinas de turbidez, intentando que la cosa no escape del entorno, pero efectivamente esa es otro vector de introducción. Ahora nos hemos centrado en agua de lastre, pero no es el único. Bueno, simplemente, efectivamente, es como dice Ciar, pero bueno, en cuanto a los buques, ya de por sí se produce, efectivamente, como ya se ha apuntado, se produce por parte de los propios armadores y los propios astilleros el uso de pinturas que minimicen, o que traten de minimizar el hecho de que determinados organismos se adhieran al casco. En este caso, no persiguen tanto el minimizar el traslado de estos organismos como el hecho de que la resistencia al avance se ve afectada. Claro, entonces, aumentar siempre los periodos de limpieza de casco, pues siempre es conveniente. Entonces, se usan sustancias. Que curiosamente, ya como curiosidad, hay otro convenio de la Organización Marítima Internacional y un reglamento de la Unión Europea que lo que persigue es lo contrario. Estas pinturas llegaron a ser excesivamente agresivas con los organismos marítimos y entonces ahora tienen que cumplir determinados estándares. Es decir, que claro, el medio ambiente tiene siempre ese tipo de perspectiva. Es decir, existirían tecnologías capaces de matar todo, pero matar más de lo que realmente se persigue. En todo caso, lo que sí parece claro es que la vía fundamental, más allá de que haya organismos que se puedan, solo organismos de determinado tipo que se puedan adherir a cascos, la vía fundamental es el lastre, porque es un intercambio de miles y miles de toneladas y que es la vía fundamental en la que esto se puede producir más, y de ahí que yo creo que es un paso, este es un paso importante en la prevención de este tipo de incidentes. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta más? Venga, primero. Vale. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a don José Luis García. No conozco el convenio, pero el tema de la no aplicación del convenio entre dos puntos que tengan una distancia corta de navegación, no sé si se ha contemplado el hecho, por ejemplo, de que pudiera ocurrir como Italia, que no firma el convenio y, en cambio, con otro país de la Unión Europea cercano, como podía ser Croacia, que ahora no sé si ha firmado el convenio, pero el hecho de que a Italia sí puedan llegar barcos con componentes biológicos no deseados, que luego de Italia pudieran pasar a este otro sitio de distancia corta, porque no se contemple la aplicación del convenio. Entonces, no sé si esto entra
O sea, ¿se ha contemplado de alguna manera o no se ha tenido en cuenta? O... Y luego otra pequeña cuestión para ANAVE. Ya sé que es un convenio internacional de aplicación internacional, pero también quería preguntar si la Unión Europea tiene algún tipo de ayudas, como si dijéramos a los navieros, para poder actualizar las instalaciones de los barcos y que no, pues, no suponga un coste tan grande para los armadores. Gracias. José Luis. Sí. Bueno, pues vamos a ver, respondiendo a la primera cuestión. Bueno, los convenios internacionales son así. Quiere decir que un convenio internacional es como cualquier tratado internacional. Hay países, la OMI funciona. La OMI en realidad es una pequeña agencia que trabaja para Naciones Unidas y es una agencia que, por la idiosincrasia del transporte marítimo, que exige, los barcos van por todo el mundo y los barcos de todas las banderas van por todo el mundo, pues ha adquirido una importancia brutal, pese a que es una agencia muy pequeña, es una agencia que legisla y efectivamente sus normas son de aplicación internacional y ha adquirido una importancia muy grande. Entonces, al final, muchos de los países o gran parte de los países al final acaban ratificando los convenios finalmente. Pero nada obliga a un país soberano, salvo nada obliga a ratificar un convenio, lo puede ratificar o no. Ese es el caso y por eso hay determinados países que en estas primeras fases, pues los convenios internacionales, los tratados internacionales no les ratifican y entonces, como tal, pues no les obliga al cumplimiento del mismo. Claro está, esto, ¿hay una vía de prevención? Sí, y es, yo también la he apuntado antes, pero claro, ya digo que son una serie de ideas que requieren una explicación muchas veces más detallada, y es la cláusula del trato no más favorable. Digamos que, por ejemplo, yo estoy en España. Italia no ha ratificado el convenio y entonces viene un barco de pabellón italiano y viene sin certificado alguno. Bueno, pues no podría venir, si se cumplen las distancias determinadas, no podría llegar a España y descargar el lastre sin más, no podría hacerlo. Claro, el problema en los países cercanos, pues sí, evidentemente, claro, simplemente por proximidad esas cosas pueden pasar, pero claro, el derecho internacional, ya digo, es así. Al final las aguas de cada estado son de cada estado y ese riesgo existe. Pero la única prevención que hay, en definitiva, es la cláusula de trato no más favorable. Es decir, tú puedes ser un barco que provenga de un país que no es parte, pero tú, si vienes a mí, a mis puertos, claro está, y a mis aguas, que es donde yo tengo soberanía, si quieres, tú tienes que cumplir el convenio. Eso quiere decir, si viniera un barco, yo no recuerdo ahora mismo si Chile o Argentina lo han ratificado, no lo recuerdo, pero digamos que si viene un barco de alguno de esos estados a descargar o a cargar en Coruña, el intercambio de lastre lo tiene que hacer a 200 millas de la costa de Coruña, con lo cual se garantiza, en cierto modo, una protección. Y si no cumplen, estás autorizado por el propio convenio a inspeccionar el barco y incluso a detenerlo. Claro, el caso de estados muy cercanos, si uno es signatario y otro no, pues no hay, claro, ahí no hay... No hay más remedio porque, claro, el país no le puede, es un país soberano, no le puedes obligar. El único arma que tienes es el trato no más favorable, que lo puedes aplicar en aguas en tus propias aguas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Mira, desde ANAVE tenemos previsto pedir ayudas estatales. Precisamente por esta cuestión, o sea, por el coste que tienen estos equipos, porque además tenemos que tener en cuenta que esto es una cosa más, o sea, el agua de lastre no es la única cosa
de la que se tienen que hacer cargo los buques y las empresas. Ahora hay otros asuntos, como son las emisiones a la atmósfera, el CO2, que son materias muy importantes que se están regulando también y que los barcos van a tener que hacer cosas para limitar sus emisiones, para controlarlas, para un montón de cosas. Entonces, sí, en la nave tenemos pensado pedir ayudas estatales para ver si se puede... Pues ahora mismo no te lo sé decir. No te lo sé decir. Muy bien, creo que no, entiendo que no. Yo creo que por ahora no. Yo creo que por ahora no hay nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, perdón, que nos faltaba esto. Soy Abelardo Almecija y trabajo en Mapama y acabo de incorporarme a la Subdirección de Protección del Mar, así que tendré oportunidad de seguir profundizando en este tema. Agradecer que en tan poco espacio de tiempo haya tenido oportunidad de tener una visión de todo el tratamiento que se ha hecho del problema que existe. Y yo quería dirigir una pregunta equivalente tanto para Luis Guerrero como para José Luis García Elena en cuanto a Xiburó está reconocida para certificar las instalaciones de la que se han comentado. Y segundo, esta certificación en el control que se tiene que hacer de seguimiento, dado que se trata de organismos microscópicos, ¿qué oportunidad hay de que, llegado a un puerto, esas instalaciones estén cumpliendo la finalidad que tienen? Muchas gracias. Bueno. ¿Empiezo yo? Bueno, en Burueta está reconocido por muchos países para emitir estos certificados, pero no está reconocido por otros, como por ejemplo España lo hace todo directamente en la mina mercante, salvo lo que se haga por ahí en el extranjero, que de momento lo que están viendo es lo que es el plan de gestión de agua de lastre, que lo están aprobando todo en marina mercante, para los barcos de bandera española. Barcos de banderas, de otras banderas, pues normalmente las sociedades de clasificación y Burueitas entre ellas, pues está reconocido para este trabajo. En cuanto a si el equipo funciona o no funciona, o tiene la sensibilidad o no la tiene, eso la sociedad de clasificación no lo van a mirar. La sociedad de clasificación lo que van a mirar es si los equipos están calibrados y si se hacen las tomas de muestras que pide el manual. O sea, el plan de gestión. O sea, en realidad lo que vas a ver es si se cumple el plan de gestión que tú te has dado y que tienes aprobado por la administración en este caso. Por lo menos así es como lo entiendo yo. Bueno, por añadir un poco en nuestra estructura de sistema de delegaciones, nosotros sí tenemos una serie de organizaciones en las que podemos delegar, entre las cuales, por supuesto, está el Buró Veritas y además es una de las primeras que trabaja con nosotros desde hace unos años y también otras. Ahora últimamente ya prácticamente tenemos muchas de las conocidas o clásicas como el OIS, el DNV, se han incorporado a también RINA, también el Korean Register of Shipping y la Sociedad de Clasificación China. Hay varias sociedades de clasificación las que pueden actuar en nuestro nombre. Lo que sucede es que nosotros tenemos un cuerpo de inspectores o tenemos una administración marítima de bastante tamaño y entonces nosotros realizamos las inspecciones a través de nuestros propios inspectores y nuestro propio departamento técnico, nuestros ingenieros, pues aprueban o realizan las tareas que le competen a la administración siempre que los barcos se encuentren en territorio nacional. Cuando están en el extranjero, lógicamente, pues es lógico y tenemos que recurrir a estas organizaciones y trabajamos diariamente y trabajan con nuestros barcos cuando están en el extranjero haciendo inspecciones. Y asimismo nos estamos planteando ampliarlo, o hemos propuesto ampliar esta delegación también a trabajos en fines de semana y fuera de horarios, que estamos atendiendo con cierta dificultad porque nuestros inspectores son funcionarios, los atendemos, pero nos está dando algunos problemas porque no tenemos un esquema de horas extras ni de guardias,
ni ningún esquema que nos permita remunerar esos trabajos extraordinarios fuera de jornada. Entonces nos estamos planteando delegar en estas organizaciones. De todas formas, hay que distinguir, y yo por insistir un poco en lo que apunta Luis, hay que distinguir entre la aprobación del equipo, que la aprobación del equipo, hay una aprobación por parte del COSWAR o una aprobación en muchos casos por parte de la propia OMI, ¿no? Se presenta un estudio por un país determinado que sea fabricante y se presenta en la propia OMI. Y lo que es la certificación del buque en sí y la comprobación de la aprobación del manual de gestión de agua del lastre, que eso es lo que hacemos tanto las administraciones como la sociedad de clasificación en los casos que las administraciones delegan en ellas para hacer ese trabajo, ¿no? Son aspectos que están muy, muy conectados, pero que no son exactamente el mismo. O sea, una cosa es la aprobación del equipo y otra cuestión es la aprobación, la certificación del buque y la aprobación del manual de gestión y todos esos aspectos. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto, así que vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos los ponentes que han, como ha dicho José Esteban, nos han dado una visión perfecta del tema y con un minimorum de realmente de repeticiones. Así que yo creo que ha sido muy, muy interesante la jornada. Muchas gracias a todos, gracias al público por estar aquí y nada más. Ahora nos espera una copa de vino, me parece, ¿no? Bueno.